buenos días, personas alcohólicas, personas no alcohólicas. Bienvenidos nuestros amigos profesionales. Vamos a dar inicio a esta reunión de foro para los profesionales. Muy buenos días a todos, sean bienvenidos, siéntanse como en su casa. Para empezar, le voy a pasar el micrófono a la coordinadora del área, nuestra compañera Socorro, para que nos lea el objetivo de Alcohólicos del Comité de la Cooperación del Comité con la Comunidad, perdón, de profesionales. Ya me estoy haciendo bolas. Objetivo: cooperación con la comunidad profesional, encargado de sugerir ideas o políticas y recomendar actividades que contribuyen a llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre, compartiendo información sobre el programa de AA con grupos e individuos profesionales que tienen contacto con personas alcohólicas, fomentando así la comprensión y el respeto mutuo y la cooperación entre Alcohólicos Anónimos y la gente profesional, y elevando la conciencia de los miembros de Alcohólicos Anónimos y de grupos y organizaciones en cuanto a la variedad forma de cooperar los unos con los otros sin afiliarse. Gracias, compañero Socorro. Compañeros, les voy a pedir que nos pongamos todos de pie para dar la oración del servicio. Quien guste acompañarnos, dice así: Dios mío, concédenos la serenidad, el valor y la sabiduría para que esta reunión de servicios de Alcohólicos Anónimos esté totalmente a salvo, especialmente de nosotros mismos. Muchas gracias. A continuación, voy a pasar a mi compañera Montserrat. Ella es miembro del comité de CCP, para que les dé la bienvenida. Gracias, coordinador. Buenos días. No te jactes de ser admirado por el amor al estudio, si no te esfuerzas por ser digno de admiración por tus acciones. Epicteto. Buenos días, sean ustedes bienvenidos a este foro de profesionales, el cual sin el apoyo de ustedes no sería posible. Bienvenidos, licenciada Consuelo Martínez, doctora Ana Mariel Martínez, psicólogo Kevin Eduardo Lucio, licenciada Elisa Martínez, licenciado Jesús Mauricio Martínez, licenciado Cristian Piña, licenciada Denise Guerrero, psicoterapeuta José Manuel Velázquez. También damos la bienvenida a los servidores de estructura que nos acompañan y a cada uno de mis compañeros que hicieron la unidad a este foro. Pónganse cómodos porque comenzamos. Un aplauso para la compañera. Y ese aplauso también que sea para ustedes por ahora sí que estar aquí con tanta paciencia. Bien, no ha llegado la compañera Socorro, pero vamos a hacer un poquito de tiempo. La continuación, el compañero Rafael, secretario de aquí de nuestra área, va a leer el tercer legado de servicio por Bill W. Adelante. Muy buenos días a todos, compañeros y compañeras en Alcohólicos Anónimos, personas no alcohólicos que nos acompañan, gente profesional también, bienvenidos. Voy a dar lectura al legado de servicio escrito por Bill W., que dice así: nuestro 12º paso, llevar el mensaje, es el servicio básico que presta la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Es nuestro principal objetivo y la razón primordial de nuestra existencia. Por lo tanto, Alcohólicos Anónimos es algo más que un conjunto de principios, es una sociedad de alcohólicos en acción. Debemos llevar el mensaje, pues de no hacerlo, nosotros mismos podemos marchitarnos y aquellos a quienes no se les ha comunicado la verdad pueden perecer. De aquí que un servicio de Alcohólicos Anónimos es todo aquello que nos ayuda a alcanzar al alcohólico que todavía sufre, abarcando desde el paso 2 en sí, una llamada telefónica y una taza de café, hasta la Oficina de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos para las actividades nacionales e internacionales. La suma total de estos servicios es nuestro tercer legado de servicio. Los servicios incluyen lugares de reunión, cooperación con hospitales y oficinas intergrupales. Suponen el empleo de folletos, libros y buena publicidad de casi toda clase. Requieren comités, delegados, custodios y conferencias. Y no debemos olvidar que estos servicios necesitan contribuciones voluntarias de dinero provenientes de los miembros de la comunidad. Vital para el desarrollo de Alcohólicos Anónimos. Estos servicios ya sean facilitados por miembros individuales, grupos, áreas o Alcohólicos Anónimos en su totalidad,
son sumamente vitales para nuestra existencia y nuestro desarrollo. No podemos simplificar Alcohólicos Anónimos aboliendo tales servicios, solo estaríamos buscando complicaciones y confusión. Por lo tanto, al considerar cualquier servicio determinado, nos hacemos una sola pregunta: ¿es este servicio realmente necesario? Si lo es, tenemos que mantenerlo o fracasaremos en nuestra misión de ayudar a quienes nos busquen y nos necesiten. El conjunto de servicios más vitales y no obstante menos comprendidos que Alcohólicos Anónimos ofrece son aquellos que nos hacen posible funcionar como una unidad integrada, o sea, la Oficina de Servicios Generales, AA World Service Inc., AA Graphine Inc. y nuestra Junta de Custodios, conocida legalmente como la Junta de Custodios. Esta unidad a escala mundial y gran parte de nuestro desarrollo desde los primeros días se derivan directamente de este grupo de actividades vivificadoras. Hasta 1950, estos servicios generales eran función exclusiva de unos pocos pioneros de Alcohólicos Anónimos, varios amigos no alcohólicos, el doctor Bob y yo. Durante todos los años de infancia de Alcohólicos Anónimos, nosotros los veteranos habíamos sido los custodios autonombrados de Alcohólicos Anónimos. Muchas gracias, compañero Rafael. Bueno, pues ahora sí vamos a hacer la presentación del presidium. Dice, empezando aquí por mi compañero Rafael, él es el secretario de nuestra querida área México Noroeste. Está conmigo la compañera Socorro, que es la coordinadora de aquí del área de nuestra área México Noroeste. Y vamos a dar inicio. Me voy a saltar un poquito el procedimiento del quien sigue. El psicólogo Kevin Eduardo Ventura, Lucio Ventura, nos viene a compartir el tema ansiedad, depresión y alcoholismo. Días. Me presento, mi nombre es Kevin Eduardo Lucio Ventura. Soy psicólogo con experiencia en el tratamiento de adicciones y tengo una consejería en adicciones por el gobierno de acuerdo a la norma ECO 548. El día de hoy me invitan a mí con el tema ansiedad, depresión y alcoholismo. Debemos empezar a comprender que la parte de la ansiedad y la depresión en nuestra cultura mexicana está muy normalizada. Es muy normal que las personas vivan con ansiedad, es muy normal que las personas vivan con depresión. Y probablemente alguno de ustedes lo tenga, pero no lo ha identificado, porque es una cultura que nosotros como mexicanos es algo muy normalizado. ¿Desde dónde viene normalizado? Desde la parte de la casa, ¿vale? ¿Ubican sus emociones básicas? ¿Saben cuáles son nuestras emociones básicas? ¿Han visto la película de Intensamente? ¿Sí? Es miedo, alegría, tristeza, enojo y desagrado. Esas son nuestras 5 emociones básicas. Vamos a empezar a hablar principalmente por la parte de la depresión. La depresión tiene que ver con un trastorno de la enfermedad, o es un trastorno mental en el cual trae sentimientos de tristeza profundos. Ojo, no porque yo me sienta triste significa que tenga depresión. Por ejemplo, la tristeza es una emoción básica que yo la puedo presentar. Un ejemplo, supongamos que ayer perdió el Cruz Azul y como yo le voy al Cruz Azul, entonces me voy a poner triste. ¿Sí me explico? Esa es una emoción. Ahora, la parte de la depresión tiene que ver con que es un trastorno y que la parte de la tristeza es un sentimiento persistente en el cual va a empezar a tener daños significativos en tu área social, laboral y principalmente interpersonal. Por ejemplo, muchas de las veces se le conoce como un episodio depresivo mayor a la parte en la cual no puedes dormir o duermes mucho, te duermes a las 10 de la noche y te levantas a las 3, 4 de la mañana, no puedes volver a conciliar el sueño, dejas de comer, empiezas a sentirte triste, empiezas a faltar al trabajo, empiezas a faltar a tu grupo. ¿Qué otra característica de la depresión se puede ver? Tiene que ver con una característica que vas a empezar a perder también el peso. Puedes perder peso o puedes incrementar la parte del peso. Entonces, la parte de la depresión, compañeros, tiene que ver con los sentimientos que son constantemente frecuentes. Mínimo debes de presentarlos 15 días consecutivos y que esos síntomas
realmente tengan una alteración en tu persona o en tu funcionalidad. Ahora, vamos a hablar sobre la parte de la ansiedad. La parte de la ansiedad, al igual que es algo muy normalizado en nuestra cultura, la ansiedad tiene que ver con una preocupación y un miedo excesivo. Por ejemplo, también la ansiedad no es de que se normalice, pero el ser humano puede llegar a experimentar ciertos episodios de ansiedad durante su vida sin que tenga ansiedad. Por ejemplo, creo que aquí también hay personas no alcohólicas, ¿es correcto? También quiero suponer que hay personas que en su momento consumieron alguna droga, independientemente del alcohol y el tabaco, la piedra, el cristal, etc. Por ejemplo, las personas que son alcohólicas o que tienen el problema del alcoholismo y la drogadicción, antes de llegar a casa y se habían fumado todo o se habían acabado todo, pues una característica de la persona alcohólica es que va a empezar a mentir y va a empezar a justificar el por qué no lleva el dinero a la parte de la casa. Entonces, cuando entra la mentira, van a empezar a decir, bueno, esta semana digo que me asaltaron y pues ya, porque me lo fumé todo, ¿no? A la siguiente semana estás piense y piense qué le vas a decir a la pareja o qué le vas a decir a tus hijos del por qué no llevas el gasto a la casa. Entonces vas a entrar en un estado de ansiedad de qué es lo que le vas a tener que decir a la pareja, a la esposa, a la novia, a quien le tengas que entregar cuentas. Vas a estar en un estado de ansiedad. Pero, por ejemplo, la parte de la ansiedad cuando se empieza a tener un trastorno ya tiene que ver que igual va a empezar a perjudicar ciertas áreas de tu vida. El día de hoy estamos a domingo y antes de que ustedes vinieran aquí, ¿a alguien se le vino a la mente de decir, ay, no sé si cerré la ventana, no sé si cerré la llave del gas, no sé si cerré la llave del agua? Y muchas de las veces esa ansiedad, ¿qué es lo que te va a provocar? La ansiedad va a ser que vayas a checar nuevamente a tu casa para ver si está cerrada la llave, la puerta o el tanque de gas. Vas a empezar a tener una preocupación excesiva y esa preocupación se va a transformar en la parte del miedo. ¿Y si me muero? ¿Y si cuando llegue a mi casa y le cerré al tanque y no le cerré al tanque de gas y entro y me prendo un cigarro en mi casa y exploto? Y vas a empezar a tener pensamientos irracionales. Y a través de esos pensamientos irracionales, ¿qué es lo que va a generar? Vas a empezar a generar la parte de la taquicardia. Vas a sentir así el corazón, pa, 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 pa. Vas a empezar a experimentar la parte de la sudoración, la parte, sudoración, taquicardia, dolor de pecho. Vas a sentir un dolor así como si te aplastara en el pecho y vas a decir que te está dando un paro cardíaco. Y vas con los doctores y los doctores te hacen, creo que no sé cómo se le llama, muchas gracias, te hacen esa cuestión y los doctores te dicen, ¿sabes qué? Pues no tienes nada. Entonces, como no tienes nada, pues ve con un psicólogo. Pero muchas de las veces también nosotros como cultura pensamos que la parte de la psicología solamente es para las personas locas o para las personas que están mal, cuando en realidad la parte de una salud mental es una necesidad para el ser humano. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se empieza a detonar la parte de la ansiedad, ¿por qué se detona? Cuando la ansiedad se detona tiene que ver con un conflicto entre nuestro yo y nuestro ello. Por ejemplo, ¿han visto la teoría del iceberg, del famosísimo iceberg? No sé si la lleguen a conocer. La teoría del famosísimo iceberg tiene que ver que en la parte de arriba, la punta, es la parte consciente que tú conoces o que todos nosotros conocemos de nosotros mismos. La parte del agua... La parte del agua tiene que ver con la parte del subconsciente. La parte del subconsciente tiene que ver con recuerdos que no tenemos presentes, pero sabemos que están ahí. Tiene que ver con una información. La parte consciente tiene que ver con la parte de nuestra realidad. Por ejemplo, el día de hoy todos nosotros somos conscientes de dónde estamos. Estamos en el área México Noroeste. La parte subconsciente tiene que ver con una memoria e inclusive una memoria fotográfica, y el inconsciente tiene que ver con todos aquellos deseos reprimidos que no conozco de mí mismo. Por ejemplo, la parte subconsciente, vamos a activarla, 8x8, 6x5, 39, por ejemplo, las personas que consumieron piedra, 5 formas de armar una pipa,
¿no? Y ahorita me van a empezar a explicar. O por ejemplo, las personas que fueron alcohólicas, 5 marcas de cerveza. A través de que se las empiezan, ahí estamos activando la parte subconsciente. Si se dan cuenta, es información que no la tenemos presente, pero que sabemos que está ahí. El igual pasa con la parte inconsciente. La parte inconsciente tiene que ver con todo aquello que no conozco de mí. Carl Gustav Jung, que también fue un psicólogo, que también influyó para el programa de Alcohólicos Anónimos, tiene una frase que dice: hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Muchas de las veces pensamos que el problema del alcoholismo tiene que ver porque ya fue heredado, porque mi padre fue alcohólico, porque mi madre fue alcohólica, porque vengo de generaciones alcohólicas, entonces pues mi destino también va a ser alcohólico. Cuando muchas de las veces tiene que ver con que nosotros llega un punto en el cual tomamos una decisión, independientemente de tus síntomas más profundos, sí, que tiene que ver principalmente en la parte de tu infancia, pero al final del día nosotros tomamos una decisión. Decisiones que muchas de las veces nos han llevado a tocar un fondo de sufrimiento, de acuerdo a lo que dice su literatura de AA. Ahora, la parte del alcoholismo se puede dar, o hay un modelo que se le conoce como modelo biopsicosocial, que hay tres formas de cómo se puede presentar el alcoholismo. Desde la parte biológica, lo que les comentaba, papá alcohólico, abuelo alcohólico, bisabuelo alcohólico, entonces tengo una predisposición a que yo sea alcohólico. Ojo, predisposición, no es de que sea alcohólico. Después influye la parte psicológica. La parte psicológica tiene que ver muchas de las veces con tus habilidades sociales. O sea, ¿qué tanta tienes capacidad para una resolución de problema? Una habilidad social tiene que ver para que yo pueda afrontar un problema en la vida. Por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido, terminar una relación de pareja, me corrieron del trabajo, todo ello, el cómo yo lo afronto, tiene que ver con una habilidad social llamada resolución de problemas. Otra habilidad social también tiene que ser la parte de la empatía. Otra habilidad social también puede ser la comunicación asertiva. La comunicación asertiva también tiene que ver en cómo yo le puedo decir a un compañero, a un familiar o a una persona que me está lastimando o que siento que me lastimó, pero sin ofenderlo y sin agredirlo. Muchas de las veces el ser humano solamente explota, actúa por impulso. Y cuando actuamos por impulso, ¿qué es lo que sucede? ¿Se acuerdan de la parte inconsciente? La parte inconsciente tiene que ver que nosotros actuamos muchas de las veces por impulso. Entonces, la parte inconsciente tiene que ver con un deseo reprimido, o sea, una pulsión. Por ejemplo, cuando ustedes llegaron al grupo, ¿soñaron que se alcoholizaban o que se drogaban? Y empezaban a mencionar que a lo mejor estaban borrachos secos y que la ansiedad, etc, etc. ¿Qué es lo que sucede? Es tanto tu deseo de consumo que no lo puedes hacer consciente, porque sabes que a lo mejor si consumes, o la pareja te deja, o te van a internar a un 24 horas, o te corren de la casa, va a pasar una consecuencia. Entonces, como va a pasar una consecuencia y a la persona enferma no le gusta hacerse responsable de las situaciones que hace, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a reprimir ese deseo. Entonces, ese deseo se vuelve inconsciente, y a través de que se vuelve inconsciente, ¿cómo lo manda la parte consciente? A través de la manifestación del sueño. Por eso muchas de las veces sueño que me alcoholizo o que me drogo, o cuando estoy a punto de darle el jalón a la pipa, casualmente me despierto, ¿no? Y amaneces así todo sudoroso, con ansiedad, porque es un deseo que está dentro de ti, y muchas de las veces lo reprimimos por las consecuencias que pueden traer. Entonces, la parte inconsciente y la parte subconsciente, el yo va a ser el mediador. El yo va a ser el que va a mediar y va a empezar a tomar las decisiones. La parte del ello, del super yo, que tiene que ver con la parte de la moral. La moral, recuerden que es lo que está bien y lo que está mal, de acuerdo a mi historia o a mi crianza, a mi estilo de crianza.
Hay una frase que dice, no porque tú peques de diferente forma, significa que estés bien. ¿Sí me explicó? Entonces, la parte del super yo tiene que ver con la parte de la moral. Lo que está bien, lo que está mal. Y la parte inconsciente tiene que ver con todos aquellos impulsos y también tiene que ver con nosotros tenemos cuatro instintos básicos. Estos cuatro instintos, uno es la parte de la sexualidad o la parte reproducción. De acuerdo a la teoría de Charles Darwin, dice que el sentido del ser humano, pues literal, solamente es crecer, desarrollar, bueno, nacer, desarrollar, reproducirnos y morirnos. Esa es de acuerdo a la teoría de Charles Darwin. Entonces, nuestro primer instinto para el ser humano tiene que ver con el instinto de la reproductividad. Después tiene que ver con el instinto emocional. ¿Ese instinto emocional a qué se refiere? Que muchas de las veces, por ejemplo, si el día de hoy hay una persona que por primera vez está pisando un grupo de Alcohólicos Anónimos, va a llegar un punto de tu vida que tú vas a decidir cambiar. Va a llegar un punto de tu vida que vas a decir, basta, ya no puedo. Y eso es lo que ustedes le conocen como el fondo de sufrimiento. Que el fondo de sufrimiento, recuerden, que no tiene que ser que se deben de quedar en la calle, o que deben de perder a la familia, o que deben de perder algo significativo. No, el fondo de sufrimiento también tiene que ser desde la parte emocional. Va a llegar un punto en el cual tu vida vas a decir, ya me cansé. Y a través de que ya me cansé, vas a actuar de acuerdo a ese instinto. Después, el otro instinto tiene que ver con el instinto del cuidado. Cuando empieza a reproducir este instinto, por ejemplo, los que son padres, algunos generan ese instinto de protección, de cuidado, de protegerlos, de que estén bien. Ojo, no con la parte sobreprotectora, son dos cosas completamente diferentes. Una parte es la protección y otra parte es la sobreprotección. Entonces, la protección tiene que ver que me voy a hacer cargo de las necesidades de mi hijo, de recién nacido. ¿Por qué? Cuando un recién nacido, cuando llora, ¿qué pasa? ¿Qué necesita? A comer. O porque come, o porque tiene hambre, o porque se hizo del baño, o porque tiene sueño. Ah, entonces el niño, el bebé, el recién nacido, es un claro ejemplo de nuestro instinto, de la parte del hecho, que el hecho se rige por el puro instinto, por el puro deseo. Es lo mismo que muchas de las veces pasa con el ser humano. Nos queremos regir por el puro ello, por el puro instinto, por el puro placer. Porque recuerden que el alcohol también me genera algo llamado dopamina. Y la dopamina me da placer. Y hay estudios en el cual el alcoholismo también genera la parte de la depresión. Entonces, imagínate, algo dentro de psicología clínica se le conoce como patología dual. ¿Qué es la patología dual? La patología dual tiene que ver que traemos dos enfermedades. Una, traemos la enfermedad del alcoholismo, y otra, se puede traer la enfermedad de la depresión o de la ansiedad, pero no sabemos cuál se detonó primero. A lo mejor tú ya eras depresivo antes de consumir alcohol y por eso lo consumiste. O a lo mejor a través del alcohol te volviste una persona depresiva. Entonces se le conoce como una patología dual. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de que no nos tratemos estas enfermedades? Una, independientemente del alcoholismo, pues sabemos que es una enfermedad trifásica, que es progresiva, incurable y mortal, o sea que nunca vamos a ser bebedores sociales. A pesar de los años que tengas, a pesar de los meses que tengas, tu enfermedad del día de hoy solamente está pausada. Es lo único que está pasando con la enfermedad, está pausada, el alcoholismo. A través de que tú vuelvas a consumir, lo único que va a hacer es que tu enfermedad va a crecer. Si el día de hoy, antes de que tú llegaras, tu enfermedad se encontraba en el nivel 5, cuando tú vuelvas a tener una recaída o vuelvas a consumir, lo único que va a hacer es de que va a incrementar tu enfermedad. Entonces, ya perdí el hilo. Entonces, estábamos hablando de la parte del alcoholismo, ya se me fue el hilo. Una disculpa. Estábamos en la parte de los instintos. Entonces, el niño se rige a través del puro ello, a través del puro instinto. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de que no nos tratemos, gracias, de que no nos tratemos esas enfermedades? El alcoholismo es progresivo, incurable y mortal. Pero, ¿qué es lo que pasa con la parte de la depresión y qué es lo que pasa con la parte de la ansiedad? La parte de la ansiedad se puede volver neurosis.
Por eso dicen que cuando una persona alcohólica o una persona enferma, cuando deja de consumir, lo único que le detona es la parte de la neurosis. Pero la neurosis sí tiene que ver con una inestabilidad emocional. Pero también las personas que no son alcohólicas, todos tenemos neurosis o todos somos neuróticos hasta cierto punto. Nada más que unos están más neuróticos que otros. ¿Sí me explico? Ahora, ¿qué es lo que sucede con la parte neurótica? Porque la parte neurótica tiene que ver con la parte de la ansiedad. Se puede detonar por la parte de la ansiedad. La neurosis tiene que ver con una inestabilidad emocional. Pero hay tres tipos de neurosis. Está la neurosis obsesiva, la neurosis fóbica y la neurosis histérica. La neurosis obsesiva se le conoce en psicología también como trastorno obsesivo compulsivo, que es lo mismo que es la parte de la enfermedad. Obsesivo pensamiento, compulsivo comportamiento. Entonces, por ejemplo, retomando el ejemplo que les mencionaba hace rato de las llaves, vamos a tomar otro ejemplo de la limpieza. A lo mejor te has dado cuenta que cada vez que tú te sientes mal haces limpieza profunda. ¿O te has dado cuenta que cada vez que te enojas con la pareja o que tienes un problema en el trabajo, lavas el baño y le echas como 3 litros de cloro? ¿O estás muy obsesionado en la cual constantemente te quieres lavar las manos 3 veces diarias? Por ejemplo, esta parte que pasó del COVID. ¿Cuántas personas no generaron este trastorno obsesivo compulsivo en el cual no te querían ni dar la mano? En el cual antes de tocar cualquier cosa, agarraban una toallita, se limpiaban, se echaban gel, se echaban desinfectante y ahora sí podían tomarlo. Entonces, esa es la neurosis obsesiva. La neurosis obsesiva tiene que ver con el pensamiento, que constantemente me está taladrando. Taladre, 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 taladre. A través de que esa obsesión es muy presente, se vuelve la parte compulsiva. Entonces está la parte de la limpieza, está la parte del orden, pero también muchas de las veces está la parte de los, bueno, se le conocen como pensamientos irracionales. Por ejemplo, ahorita todos estamos aquí sentados y a lo mejor ahorita tu cabeza te va a decir, prepárate. ¿Y tú para qué? No sé, pero tú prepárate, algo malo va a pasar, ¿no? No sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar, pero va a pasar algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos pensamientos irracionales se vuelven obsesivos y a través de esa obsesión tengo que una compulsión. Después entra la parte fóbica. La parte fóbica tiene que ver muchas de las veces con un miedo también irracional o un miedo real. Esto pues sí depende de muchos factores, se puede generar a través de un estrés postraumático, principalmente tiene que ver de una vivencia. Pero hay un libro que yo les quiero recomendar, nada más que se me olvidó el autor, ahorita se los doy terminando, se llama Este dolor no es mío. No me acuerdo del autor, pero se llama Este dolor no es mío. En ese libro hay una frase que a mí me encantó bastante, que dice, hay emociones que viven dentro de ti, pero no provienen de ti. Muchas de las veces los patrones, los problemas que nosotros traemos, no son de nosotros. Son pasadas, solamente que lo vamos repitiendo, y no solamente con el alcohol y la droga, no solamente con el alcohol y la droga. Entonces, la neurosis obsesiva, la neurosis fóbica, tiene que ver a través de un miedo. Ese miedo tiene que ver por alguna experiencia, principalmente traumática. No te da miedo las arañas nada más porque sí, no te da miedo las alturas nada más porque sí. Hay una experiencia pasada, y si no hay una experiencia, tiene que ver porque a lo mejor tuviste algún familiar que le pasó algo, o inclusive tu mamá, que muchas de las veces te quiere controlar o te quiere sobreproteger y te dice, no, ¿para qué te vas a rentar? Mejor quédate aquí conmigo, ¿sí me explico? Entonces, tiene que ver a través de la fobia. Y por último, la parte histérica. La parte histérica también se refiere, o al menos en una teoría psicoanalítica, Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, lo refería mucho a la parte sexual. Por ejemplo, ¿sabían por qué fueron creados los vibradores? ¿No? Ok.
Dentro de psicología o la carrera de la psicología, hay un chiste que entre psicólogos, principalmente hacia con chicas, se les decía que les íbamos a dar el mejor tratamiento contra la histeria. ¿Por qué se refiere esto? La parte de la histeria, lo que el día de hoy conocemos como ansiedad y como depresión, antes no tenía nombre. Antes no tenía nombre. Entonces era una enfermedad psicosomática. Entonces, como era una enfermedad psicosomática y no había un medicamento o algo para que se le quitara la ansiedad o se le quitara la depresión, entonces el doctor empieza a través de la masturbación hacia con las mujeres. Entonces llega un punto en el cual la parte de las mujeres era tanta la demanda de mujeres histéricas que a través de la mujer histérica llegaban a los hospitales y los doctores pues les daban el tratamiento contra la histeria, que era la parte de la masturbación, y fue tanta la demanda de mujeres que los doctores terminaban con los dedos todos acalambrados. Entonces, a través de que terminaban con los dedos todos acalambrados, fue cuando empezaron a crear la parte del vibrador, solamente que por cultura es un tabú, hasta la fecha del día de hoy. ¿Sí me explico? Entonces tiene que ver con la parte histérica. La verdad es de que la ansiedad, la depresión y el alcoholismo nos da para hablar de otras enfermedades, pero pues al menos esta es mi participación. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, si todavía nos queda tiempo. Al final, ok. Entonces sería todo de mi parte y muchísimas gracias. Muchas gracias, Kevin, por su participación, ¿eh? Excelente. Vamos a invitar a licenciada Elisa Martínez Herrera, de Trabajo Social del Centro de Integración Juvenil. Nos va a participar el tema Punto de Vista Profesional sobre la Enfermedad del Alcoholismo. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días. Para mí siempre es un placer venir aquí a estos grupos a compartir un poquito de lo que sabemos. Mi nombre es Elisa, soy trabajadora social y vengo de una institución que se llama Centros de Integración Juvenil. Nosotros trabajamos todo lo que tiene que ver con prevención y tratamiento de adicciones. Compañero Kevin, muchas gracias por dar todo este antecedente, porque de ahí yo voy a retomar lo que es mi ponencia. Tiene que ver con la importancia del profesional ante el problema de las adicciones. Y voy a tomar lo que es alcohol, tabaco y drogas, no solamente alcoholismo, porque sabemos que, como decía el compañero, en el consumo de sustancias viene lo que es la comorbilidad, lo que es esto del trastorno dual. ¿Y qué quiere decir? Yo les digo, nos llegan con nombre y apellido. No solamente llegan con consumo de marihuana, sino también con depresión. No solamente nos llegan con consumo de crack, sino también con un trastorno de ansiedad. Entonces, para nosotros es bien complicado ya en la terapia trabajar esta situación. ¿Por qué? Porque de repente decimos, entrar a un proceso terapéutico es únicamente de locos. Todavía, desafortunadamente, como población traemos como ese pensamiento de vienen al psicólogo solamente los locos, y no se diga cuándo va a intervenir psiquiatría. Entonces aquí tiene que ver la importancia de todo el trabajo multidisciplinario. Trabajar adicciones, ¿sí me escuchan? Trabajar adicciones de verdad es bien complicado, porque tenemos que intervenir diferentes profesionales, desde psicología, psiquiatría y trabajo social. Cada uno de nosotros tiene un campo de acción para tratar de trabajar el problema de adicciones. Aquí comentábamos un poquito sobre lo que decía, al llegar a un grupo es porque ya tocamos fondo, porque ya tengo un problema, pero aquí la situación viene desde más atrás. Por ahí dicen niñez destino, pero sabemos que hay muchas cosas que tenemos que trabajar desde que teníamos esta niñez, que es donde interviene lo que es psicología. Psicología nos va a ayudar con todas estas habilidades sociales. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Que tenemos que aprender desde manejo de emociones, tenemos que aprender desde asertividad, tenemos que aprender resolución de conflictos, que es todo un bagaje de herramientas que nos va a ir ayudando a entender desde dónde viene mi problema adictivo. Hasta el día de hoy no hay nada, no hay un medicamento que cure la adicción. Por eso es que tenemos que trabajar en estas tres esferas. Cada profesional va a ir trabajando su área, repito,
pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es incorporarnos a un proceso. Nosotros en centros, ¿me pasas este de…? Estamos trabajando con algo que le llamamos autodiagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Que nos tenemos que dar cuenta que posiblemente yo esté atravesando por un proceso de depresión, esté atravesando por un proceso de ansiedad, o muchas veces tenemos un problema de violencia, tenemos un problema en el cual ya hay un intento de ideación suicida. Kevin comentaba esto de los periodos de tristeza. Muchas veces nosotros, al ir dejando el consumo, entramos en unos periodos de tristeza. Pero ojo, si yo no lo atiendo, esto se va a convertir en un trastorno depresivo. Pero no solamente nos va a frenar ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a pasar ya a un intento de ideación suicida. Nosotros en ocasiones hemos tenido chicos ya con intento suicida que tenemos que canalizar a otro nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos tenerlos internados en psiquiatría, en un psiquiátrico, para ir frenando el pensamiento suicida, porque si no, estos chicos se nos van a suicidar. Otra de las cosas, esto que manejaba de la ansiedad. Nosotros o ustedes, al dejar el consumo, van a entrar en estos periodos de ansiedad. Por eso es que viene esto de la neurosis. Ustedes lo manejan como el alcohólico seco. Sí, ya no estoy consumiendo, pero mi actitud sigue siendo violenta, mi actitud sigue siendo depresiva. ¿Qué quiere decir? Que sigo teniendo la misma conducta como cuando bebía. El problema es que ahorita ya no hay ninguna sustancia. Otra de las cosas, trabajo social. Trabajo social va a intervenir para trabajar todo lo que son redes de apoyo. Solos vamos a, o van a poder salir del consumo, no lo van a poder hacer. Necesitamos mucho el apoyo de la familia. Por ahí veo que, no sé, alguna de las profesionales va a hablar esto de la importancia de la familia. Nosotros decimos, si la familia no modifica comportamientos, no modifica conductas, vamos a seguir haciendo más de lo mismo. Yo a mis pacientes les pongo un ejemplo. Cuando alguien trae problema renal que se va a dializar, en lo que el paciente está en el hospital donde le van a hacer todo su tratamiento, poner el catéter, etcétera, en casa tienen que tener un cuarto especial con ciertos cuidados. De hecho, tiene que estar pintado todo de blanco, ya no tiene que haber tanto tilichero, yo les digo, tiene que haber herramientas para empezar a hacer diálisis. Ajá. Cuando llega el paciente, se incorpora a este cuarto, a esta habitación donde ya es totalmente diferente. Así tiene que ser el apoyo de la familia, donde el paciente está en su grupo, trabajando lo que tenga que trabajar, en terapia con nosotros, trabajando lo que tenga que trabajar, pero en casa también tienen que empezar a hacer modificaciones. Si no lo hay, el paciente va a regresar otra vez al consumo y van a decir, la institución no funciona. Centros de integración juvenil no ayuda. No, no es la institución, sino que en la familia seguimos haciendo más de lo mismo. Otra de las cosas bien importantes es el apoyo psiquiátrico. De repente, a nosotros como institución nos da mucho gusto que los grupos empiecen a abrir sus puertas a profesionales y que también los profesionales abran las puertas a los grupos. De hecho, nosotros en nuestro centro tenemos sesionando grupos de AA y tenemos grupos de Al-Anon. ¿Por qué? Porque necesitamos este trabajo en conjunto. El apoyo de psiquiatría es bien importante. Hasta el día de hoy yo les decía, no hay un medicamento para adicciones. Psiquiatría tiene que hacer maravillas con los medicamentos que hay. ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar depresión, necesitamos trabajar ansiedad y hay veces que nos llegan ya con otros trastornos. Nos llega gente psicópata, nos llega gente sociópata, ya con un problema que esto no se va a frenar. La gente con estos trastornos ya no lo vamos a poder frenar. O hay ocasiones que ya es tanto el consumo que han tenido que ya nos llegan con problema a nivel mental, donde ya el cerebro ya no nos está funcionando como nosotros creíamos. Algo bien importante, las adicciones me va a dañar mucho la parte frontal. ¿Qué tiene que ver la parte frontal? La parte frontal es la que me va a ayudar a tomar decisiones, a frenar, a controlar impulsos. Kevin mencionaba esto de los impulsos. El adolescente es muy impulsivo, por ahí viene otra sesión, compartimiento de la adolescencia. Mi adolescente es muy impulsivo, mi adolescente no le piensa, no porque sea tonto, no porque no sepa, no,
simplemente la parte frontal todavía no madura. Se supone que nosotros adultos ya maduró esta parte, pero seguimos teniendo comportamientos como si tuviéramos 15 años. Ajá. Entonces aquí, ojo, medicina, psiquiatría nos va a ayudar con el medicamento para ir contrarrestando todos estos efectos. Si nosotros somos renuentes al tratamiento farmacológico, créanme que no vamos a poder dejar el consumo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo voy a estar en ansiedad, todo el tiempo voy a estar en depresión. Pero no solamente yo consumidor, yo consumidora, entro en depresión o ansiedad, la familia también entra en depresión. Acuérdense, nosotros en ocasiones cansamos mucho a la familia. Convivir con un adicto es bien complicado. Si yo, mamá, no me cuido, no me atiendo en esta parte de salud mental, voy a seguir haciendo más de lo mismo. Por eso es que nosotros en centros tuvimos que abrir este espacio referente hacia lo que es salud mental, donde estamos atendiendo tanto a la familia como al paciente. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Hay ocasiones que nosotros vemos normal el que mamá se la pase dormida todo el día. Vemos normal que mamá esté de malas y todo el tiempo esté gritando. Vamos normalizando todo este problema de salud mental. No es normal, compañeros, compañeras. Tenemos que buscar como esta ayuda, porque si no, esto se va a ir agravando. El índice de suicidios en adolescentes está aumentando como no tienen idea. Tenemos chiquitos de 12, 13 años que se nos están suicidando. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo a un lado esto de la salud mental. Yo les decía, vino una ola, esto de COVID, en la cual no había espacios para atender a los pacientes. Esta ola de salud mental tampoco hay espacios. Si ustedes van y piden una cita al seguro o a cualquier otro hospital de sector salud, se la están dando en 6-7 meses. Y mientras, ¿yo qué hago? ¿Espero a que a mi adolescente se suicide? ¿Espero a que mi esposo siga con este mal humor y siga violentando? ¿Qué tengo que hacer? Acérquense con nosotros. Donde no solamente necesitan ser alcohólicos, no solamente necesitan tener un problema de adicción, estamos trabajando salud mental. Tenemos un problema bien grave con chicas de primaria, secundaria, con autolesiones, se nos están cortando. Sabemos que con autolesiones la chica posiblemente no se me va a suicidar, pero tiene que ver con un trastorno de ansiedad, que más adelante se pueda convertir en depresión, sí. Entonces, hay muchas cosas como salud mental que tenemos que frenar nosotros. ¿Esto dónde lo hacemos? Con los profesionales. No es por decir somos las únicas, pero es como una instancia en la cual nosotros podemos apoyar en todo esto de salud mental. Kevin manejaba algo bien importante, lo que es el manejo de emociones. Si nosotros no sabemos manejar emociones, vamos a seguir con la conducta del consumo. El adicto no sabe manejar emociones. El adicto llueva, truene, relampaguee, gane, pierde la América, lo que decía, él se alcoholiza o consume. ¿Por qué? Porque no sabe el manejo de las emociones. Entonces, ¿quiénes nos van a enseñar manejo de emociones? Psicología. Psicología es quienes nos va a dar todas las herramientas de estas habilidades. ¿Quién me va a ayudar con mi contexto familiar, social? Trabajo social. ¿Quién me va a ayudar a controlar esta ansiedad? Decía Kevin, cuando dejamos de consumir, ustedes hasta sueñan que están haciendo el consumo. Tienen hasta el sabor de la droga, o sea, se despierta. ¿Por qué? Porque está la ansiedad a todo lo que da. ¿Quién nos ayuda con esto? Psiquiatría. Repito, pero no hay nada que venga y trabaje directamente un medicamento hacia esto. Nosotros tenemos una zona de placer a nivel cerebral. Toda la sustancia se va directamente a esta zona de placer. ¿La podemos quitar de ahí? Ahorita que nos ofrecieron estos alimentos, en el momento es que ustedes tomaron el primer trago de café, le dieron la mordida a su taco, en 5 segundos ya se fue a zona de placer. Si es algo placentero para el cuerpo, para el cerebro, va a decir, pues échame otro bocado, otro trago. Y así nos vamos. Hace muchos años se trató de hacer un experimento quitando zona de placer del cerebro. ¿Qué hacían? Abrían cerebro, quitaban zona de placer, cerraban y los mandaban a su casa. Los pacientes se suicidaban, porque ya no había nada placentero.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros todo el tiempo estamos metiendo cosas a nuestra zona de placer. En el momento en que ustedes fumaban, inhalaban, en 5 segundos ya estaba en zona de placer. Y hay miles de neurotransmisores, yo no soy psiquiatra, pero con lo poquito que conozco, de verdad liberan un sinnúmero de sustancias que hace que queramos más y más y más. Por eso es que no lo podemos controlar. ¿Qué hace psiquiatría? Da medicamento para ir contrarrestando todo esto. Entonces, esa es la importancia que tiene todo el equipo multidisciplinario de los especialistas que ustedes le llaman, los profesionales, porque nosotros trabajamos todo ese aspecto. Si nosotros hacemos como este conjunto, AA, el grupo y las instituciones, créanme que el tratamiento viene siendo exitoso. La otra, ¿se van a hacer adictos al medicamento? No se van a hacer adictos al medicamento. Este es un error que tienen en ocasiones ustedes de decir, no, yo no quiero medicamento. Repito, el psiquiatra, la psiquiatra tiene un buen manejo de medicamento y sabe qué recomendar, sabe cuál va a ser el mejor medicamento para el estado emocional, ¿sí? Entonces, son estas cosas que tenemos que trabajar como equipo, como este equipo multidisciplinario, en el cual necesitamos de estas profesiones para salir de este problema de las adicciones. Por eso es que nosotros en centros estamos preocupados por estar transmitiendo esta información, este mensaje, y que se acerquen, donde les apuesto que si ahorita ustedes contestaran este autodiagnóstico, más de 2 van a salir con problema de ansiedad, con problema de depresión, a pesar de que lleven 10 años sin consumo, ¿sí? Entonces, son esas cosas que tenemos que ir viendo. No es normal, repito, el estar siempre de malas, no es normal el estar gritando todo el tiempo, decía Kevin, esa es una neurosis. Y convivir con una persona neurótica, créanme, que no es nada agradable. Yo trabajo mucho con proceso de duelo, yo soy tanatóloga, y yo les digo, vivir de esta manera, créanme, que no es vida. ¿Qué es lo que han estado haciendo muchos de ustedes? Sobreviviendo. Entonces, aprendan a vivir el día de hoy como si fuera su último día de vida, pero tenemos que vivirlo con toda la calidad, con todo el amor que tengamos. ¿Por qué? Porque no sé qué va a pasar mañana. Cuando de repente yo voy a dar mis ponencias, yo les digo, yo soy doble A, y me dicen, ¿consumes, tomas? Le dije, no, solo por hoy. Solo por hoy voy a ser feliz, solo por hoy voy a disfrutar, porque mañana no sé. Nos preocupamos muchos de nosotros por lo que hicimos, por lo que no hicimos. A ver, el pasado ya fue, ya no me voy a estar anclando a algo que ya hice, a algo que ya deshice. Ah, pero también entro en ansiedad y empiezo a ver qué voy a hacer mañana, qué va a pasar pasado mañana, qué esto, y empiezo a angustiarme cuando todavía no sé si voy a despertar mañana y dejo de disfrutar el día de hoy. Entonces, son esas cosas que en salud mental tenemos que trabajar muchísimo, y eso ¿quién lo hace? Los profesionales. Tenemos que aprender a vivir, a disfrutar el día de hoy, mañana no sé qué va a pasar. Entonces, es como seguir trabajando esto con salud mental. Desafortunadamente, salud mental no es algo que lo podamos ver. Yo les digo, si yo traigo un dolor físico, este dolor yo lo puedo ir describiendo. Me duele la mano, ¿cuál? ¿La derecha o la izquierda? No, pues la derecha. ¿El codo o la mano? No, la mano. Yo puedo ir describiendo este dolor físico, el dolor del alma no lo puedo describir. Y que tiene que ver con toda esta salud mental, con todo este mal manejo de emociones. Yo les decía hace un ratito, las chiquitas se nos están cortando. ¿Por qué? Porque emocionalmente se sienten mal. El adicto consume y consume, ¿por qué? Porque trae muchos orificios, yo les digo, en el alma, que no sabe con qué llenarlo. Se fuman las 50,000 piedras, pero aún así sigue sintiendo ese vacío emocional. Se toma todo el vino del mundo, pero a pesar de eso sigue sintiendo ese vacío emocional. Si yo estoy deprimida sin saberlo y empiezo a consumir alcohol, el alcohol es un depresor. ¿Qué va a pasar? Me voy a deprimir mucho más. Marihuana trae el síndrome que le llamamos antimotivacional. ¿Qué quiere decir esto? Que me voy a deprimir. Después de X años de estar consumiendo marihuana, la gente se nos deprime.
La gente se suicida, sí. Y decimos, pero ¿por qué? Si está bien a gusto allá afuera fumándose su churro. No, lo que pasa es que ya creó una depresión. Y decía algo Kevin también, no sabemos qué fue primero, el huevo o la gallina. No sabemos si entraron a la adicción por la depresión o a partir del consumo de las sustancias en que es que entran en depresión. Por eso para nosotros que somos equipo profesional, de verdad, nos cuesta mucho trabajo sacar de la adicción, porque no sabemos qué pasó. Es echar un volado al aire y no sabemos si va a caer águila o sol. Quienes tienen por ahí familia diabética, saben que yo traigo los rasgos, traigo los genes para en algún momento desatar un problema de diabetes. Con esto de las sustancias no sabemos. Hay gente que tiene una familia muy bien estructurada y a pesar de eso consume. Hay gente que tiene una familia caótica y jamás llega a probar droga. Tiene que ver con todo ese maletín, con todas esas herramientas. ¿Quién nos los da? Los profesionales. Porque papá y mamá no nos lo dieron. Decía por ahí Kevin, hay muchas cosas que venimos arrastrando desde la infancia. Por ahí hay otra teoría, la gente con inhalantes. ¿Por qué? Porque en etapa oral ahí algo pasó. Sí, todos pasamos por esta etapa oral. Cuando el niño de bebito se empieza a meter la mano a la boca, ¿qué les decimos? No, y viene el manazo, no, y el manazo. No damos una alternativa. Esto a la larga nos va a pegar. Por eso les digo, hay teorías donde dice la gente con inhalantes es gente que tuvo problemas en su fase oral. Entonces, hay muchas cosas que esto nos ayuda, psicología. Psicología nos va dando la pauta, van encontrando el porqué de… Empezamos como a desenredar esta madeja donde ya encontré la puntita y empiezo a enredarla de una manera diferente. Eso es lo que hacemos nosotros los profesionales. No estamos peleados con AA, ya me van a correr, no estamos peleados con los grupos de AA, al contrario, CIJ tiene las puertas abiertas para los grupos. Nosotros cuando nos invitan a compartir, compartimos con ustedes, ¿por qué? Porque sabemos que esto es un trabajo en conjunto y estamos remando para el mismo lugar. Aquí no es de que los profesionales sabemos más, de que ustedes conocen más, no, juntamos lo que es la experiencia con lo que es todo lo teórico. Ahí es donde nosotros decimos, podemos tener éxito en el tratamiento, sí. Lo único que queremos es que se dejen ayudar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada Elisa, por tu participación y experiencias. Es pasar al compañero, licenciado, perdón, Jesús Mauricio. Jesús viene con el tema el alcoholismo en la adolescencia. Adelante, por favor. Espero que se encuentren muy bien. Me presento, soy Mauricio Martínez. Tengo una licenciatura en psicología social y una especialidad en terapias psicosociales. Estudié en la Universidad Mexicana de Cuautitlán Izcalli. Y sí, me tocó el tema del alcoholismo en adolescentes, principalmente qué es el alcoholismo. El alcoholismo ya es cuando es el uso de sustancias, pero ya en un exceso, ¿no? Hay cuatro tipos de personas alcohólicas. Y también, ¿qué es la adolescencia? La adolescencia más o menos tiene un margen de los 10 años a los 19 años. Varía que todas las personas somos diferentes, vamos madurando de diferente manera, de diferente forma, de acuerdo a nuestros rasgos sanguíneos igual. Y tenemos algunos cambios físicos. Los cambios físicos en un adolescente, en un varón, es el cambio de voz, el crecimiento de vello púbico, la barba, la estatura. En una mujer los senos crecen, el vello púbico, llega la menstruación. Y en la mujer, lo queramos ver o no lo queramos ver, hay unos cambios un poquito más significativos. ¿Por qué? Porque una mujer está llena de hormonas. Entonces, por esa situación, las mujeres tienen muchos cambios de humor, por decirlo así, ¿no? Pero es algo biológico y natural, aunque no lo queramos ver, de que es que mi esposa, mi novia, cambia mucho, pero es normal. ¿Por qué? Porque la mujer es la que tiene más hormonas. Tenemos cambios psicológicos.
Sí, ¿por qué? Y no porque psicológicos, porque llega la parte donde yo no sé qué soy, yo no sé a dónde voy, qué hago aquí, incluso no sé qué estudiar, no sé nada, ¿no? Prácticamente es la etapa donde estamos en el conocer y en la forma o la parte donde nos tenemos que formar. Aquí entra la parte también familiar, la parte social. La familiar, ¿por qué? Porque a lo mejor yo veo que en mi casa pues todos son podría ser carpinteros, ¿no? Entonces yo tengo que seguir a lo mejor ese patrón. No es que yo lo quiera seguir, sino que todavía estoy en el descubrimiento, o a lo mejor también la misma parte familiar o social te cree que tienes que seguir el mismo camino que ellos. Es en esta parte donde nosotros estamos buscando la identidad, no sabemos a dónde ir, y también aquí es la parte donde entra el alcoholismo, ¿no? Hay etapas más chicas desde niños, incluso podemos ver en las calles que hay bebés que los alcoholizan, desafortunadamente para que estén dormidos, ¿no? No queremos batallar con ellos, y es una parte donde nosotros estamos fomentando esta parte para que cuando llegan a una adolescencia, esta parte ya la traen en la sangre o de alguna forma normalizada, ¿no? Tenemos el cambio de emociones. Sí, aquí el adolescente no sabe qué es lo que, no sabe quién es, no sabe qué quiere, y es donde los padres estamos como que, híjoles, no lo entiendo, ¿no? Ya llegó a la adolescencia, ahorita está bien, de rato está llorando por allá, a rato está enojado, está echando pleito aquí afuera, está echando pleito con su papá, con su mamá, no tiene la razón nadie más que ellos, ¿no? Y es la parte donde estamos nosotros encontrando las emociones o formulando las emociones y encontrando las nuevas emociones que vienen a partir de la adolescencia. Sí tenemos dos fases, la adolescencia temprana, que es más o menos entre los 12 y 14 años. Aquí es la aceptación del cuerpo. Aquí son las hormonas sexuales que mencionaba y los inicios físicos. Es la edad más o menos aproximada de entre 10 a 14 años. Y de los 14 a los 19 es la aceptación de mi cuerpo. Yo puedo ser una persona delgada, puedo ser una persona a lo mejor más llenita, más robusta, pero aquí en la adolescencia es donde yo digo, híjoles, no me gusta mi cuerpo, ¿no? Yo quisiera estar, no sé, bien marcado, no sé, quisiera estar delgado, quisiera estar robusto, me gusta mi cuerpo, no me gusta mi cuerpo. Es donde empieza la aceptación, o es donde te empieza incluso a salir el acné, ¿no? De que tú sales y, híjoles, no quiero que me vean. Yo vi mucho y todavía se ve. Ahora que llegó lo del COVID, ya hablaban de ese ejemplo, usábamos mucho el cubrebocas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando se aleja el COVID? Las personas siguen ocupando el cubrebocas. ¿Por qué? Porque todavía no hay una aceptación de cómo me veo, ¿no? No hay una aceptación social en donde, híjoles, me quito el cubrebocas y me siento incómodo, no me gusta mi forma de verme. Aunque las demás personas ni siquiera se dan cuenta de ello, pero yo inconscientemente o conscientemente estoy como que, híjoles, qué pena, ¿no? ¿Qué más podemos ver en la adolescencia? En la adolescencia ya vemos lo que es el alcoholismo, que sí es una enfermedad y nos afecta socialmente. ¿Por qué socialmente? Puede haber alcohólicos que pues son bien buena onda, que tú sales y que están tomando, vecino, ¿no? Saludos. Pero hay también vecinos, o cuando tú sales, en lugar de que te saluden bien, te empiezan a echar pelea, ¿no? De que, oye, ¿qué me ves? O tómate una, ¿no? Y si no quieres, se te ponen ahí como que, no, que eres no sé qué, que eres tal persona. Y ahí entra la presión social, en donde, híjoles, me está diciendo, pero para demostrar que yo no soy así, pues invítame una, ¿no? Y entras en esa parte donde empiezas a hacer ese círculo vicioso, ¿no? En donde en lugar de tú decidir por ti mismo, te quieres incluir al grupo social. ¿Por qué? Por quedar bien, a lo mejor por no tener problemas, a lo mejor esta persona o tu vecino es muy peleonero y cualquier persona que pasa le echa bronca, y tú como pasas, vecino, vas a tomarte una, ¿no? Ah, sí, sí, y das tu mejor cara con tal de no tener conflicto con esa persona, ¿no? Es la parte social donde nos afecta el alcoholismo socialmente. Otra de los aspectos, incluso en el trabajo, ¿no? Cuando tú cambias de un trabajo, puedes encontrar un grupo social que, si lo queremos ver a lo mejor sanamente, son de los que salen del trabajo y se van a tomar un café, ¿no? Si tú entras en ese grupo, te quedas en esa parte donde ya estás conviviendo, por decirlo, sanamente, ¿no? Pero si tú te empiezas a juntar en un grupo social en el trabajo donde cada viernes salen y vámonos a tal bar, vámonos a tal disco, te empiezas a incluir. Ya cuando te das cuenta, ya estás dentro de... Y esperas el fin de semana para estar en ese círculo social de que, ahora, ¿dónde vamos a ir, no?
¿A quién le toca invitarlas? ¿A quién le toca esto? Todo eso afecta demasiado en los adolescentes. ¿Por qué? Porque es donde están encontrando esta parte, donde van a llegar, cómo van a llegar. Pero desafortunadamente aquí hay otra etapa en donde ya mencionaban anteriormente, donde entran las emociones, ¿no? Si yo no tuve un amor de padre, de niño, no lo puedo decir, a lo mejor mente, incluso entra el machismo aquí, ¿no? De que un hombre no debe de llorar, un hombre no debe de mostrar emociones, y qué es lo que hace, y la mayoría o el porcentaje más alto de los hombres es que van y se refugian en el alcohol. ¿Por qué? Yo cuando llego con mi compañero y ya estamos tomando, lo abrazo, me pongo a llorar, ¿por qué? Porque es la parte de desahogo en donde un hombre se puede doblar, por decirlo así. ¿Por qué? Porque conscientemente o en nuestros 5 o 10 sentidos que tenemos, no podemos hacer más por la presión social y el machismo que entra en esta parte también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es? Lo más fácil es irme, tomar y contarte mis problemas, ¿no? Pedirte un consejo. Desafortunadamente, aquí el alcohol sí es una droga ya legal y es la puerta para que entre algo más, ¿no? Una otra sustancia. Cuando yo salgo a tomar, pues no falta quien me diga un cigarro, a lo mejor ni siquiera me gusta, pero lo hago por convivir. Ok, dame un cigarro para convivir, ¿no? ¿Qué es lo que pasa después? Empiezas a ingerir sustancias, la droga, la cocaína, los inhalantes, las inyecciones, pero son a partir de que tú ya abriste una puerta en el alcoholismo. Todo eso lo encuentras en cualquier etapa, ¿no? En cualquier etapa lo puedes encontrar. Desafortunadamente ahí está la puerta de todo lo demás, el alcoholismo. ¿Dónde me quedé? Otra de las cosas. Un adolescente tiene más cambios o de alguna forma le afecta más ingerir alcohol a un adolescente. ¿Por qué? Porque el cerebro todavía está en desarrollo. Un promedio de que el cerebro termina de desarrollarse es aproximadamente entre los 20 y 21 años. Un adolescente inicia más o menos a los 10, aunque hay casos que empiezan desde los 8 o 7 años, que son pocos, pero sí sucede. Entonces, cuando yo empiezo a ingerir el alcohol, mi cerebro aún está en desarrollo. Mis neuronas empiezan a morir, empiezo a perder la memoria, es donde ya no recuerdo cosas, es esta parte donde sí tengo más daños, incluso una intoxicación. Cuando uno ya pasa de los 25 años, tienes menos probabilidad de un daño cerebral o de una intoxicación porque tu cuerpo ya está más desarrollado. Antes no, ¿por qué? Porque estás en desarrollo. Por eso hay un porcentaje del 23%, que las personas, los jóvenes, los adolescentes mueren en esta etapa por intoxicación. Ustedes ven que cuando hay alcohol ya adulterado, personas empiezan a quedar ciegas y después la muerte. ¿Por qué? Porque están de alguna forma alterada, pero su cuerpo no acepta en esta edad porque está en desarrollo. Sí vienen las enfermedades crónicas a partir del alcohol. Puedes tener cáncer, ¿cómo se llama? ¿Ves del estómago? Muchas gracias. Es del estómago, incluso del colon. Puede ser también del cerebro. El cerebro también sufre inflamación por lo mismo, porque está en desarrollo, la muerte de neuronas jóvenes. Y ustedes recuerdan, anteriormente decían que las neuronas ya no se regeneraban. Ahora dicen sí se regeneran, pero es demasiado lento que prácticamente no se nota. El cáncer gástrico, muchas gracias que me mencionaban por allá. Cáncer de garganta. Cáncer de garganta, ¿por qué? Porque estamos prácticamente, tiene el contacto directamente el alcohol con nuestra garganta, entonces podemos sufrir también esa parte, y eso todo sucede en la adolescencia. Cuando eres adulto eso un poquito se descarta, pero puede suceder. ¿Por qué se ingiere el alcohol? Hablábamos de la autoestima. Incluso también hablábamos hace ratito con mis compañeras, cuando alguien se hace alcohólico puede ser desde la fecundación. ¿Por qué? Porque el papá estaba alcoholizado, mamá estaba alcoholizada, es algo que ya viene de antes y mi cuerpo ya está acostumbrado o ya trae el alcohol en la sangre. Cuando yo llego a una edad ya más adulta y lo llego a probar a lo mejor por primera vez, pero conscientemente me gusta, ¿no? Y es ahí donde yo empiezo a jalar, porque es algo que mi cuerpo ya lo aprobó anteriormente o que ya lo carga en mis genes. Y eso se ve mucho en las personas o familias que son muy alcohólicas. Y solamente hay tres partes. Cuando tú desciendes de una familia alcohólica, hay tres caminos. Una de ellas, o odias el alcohol y no lo pruebas tú porque has visto que tu padre golpea a tu mamá, que tu papá no, semanas que no llegaba, meses, a lo mejor llegaba cada 2-3 meses porque andaba alcoholizado, ¿no? Y la tercera,
La tercera es donde tú decides si puedes tomar o no puedes tomar, o te haces una persona que me tomo una y hasta ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor puedo ser propenso y uno lo puede sentir de que tomas una y te quieres seguir, ¿no? Pero ahí está la parte donde tú tienes que decidir. Tú puedes decidir el cambio en ti, porque nadie va a decidir por ti, solamente tú como tal, ¿no? Tú puedes entender lo que el riesgo que te trae, el riesgo que te lleva. Si tienes familia, tienes el riesgo de perder hijos, de perder a tu esposa, de perder a tu esposo. Si no tienes aún familia, incluso los padres se preocupan por un adolescente. ¿Cómo puede la familia ayudar a un adolescente? Trabajando las emociones, la estabilidad, el darle la seguridad, el brindarle cada día que él llega a casa, mencionarle cómo te fue, hijo, cómo te fue, hija, darle esa seguridad, esa confianza. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a trabajar, el hijo, la hija se va a la escuela, no sabemos si en la escuela le dieron algo, le invitaron algo, no sabemos si consumió algo, no sabemos si tiene la inquietud de probar el alcohol, si no lo ha probado, la inquietud de probar las drogas. Y es la parte donde no se cuida uno, ¿no? Incluso los adolescentes, hay muchos, ustedes se darán cuenta que en la adolescencia hay muchos embarazos a temprana edad, ¿no? ¿Por qué? Cuando yo me alcoholizo, yo entro en un círculo social donde me puedo acercar a la pareja, ¿no? Al novio, a la novia, a la muchacha, al muchacho, donde yo me armo de valor inconscientemente, porque conscientemente no lo puedo hacer. El alcohol a lo mejor me dice, no, pues si yo tomo, voy a ligar más rápido, ¿no? Voy a bailar más rápido. Porque es lo que tú sientes, entras en una parte donde te desconectas de la realidad y estás en otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El alcoholismo hace que también en adolescentes existan embarazos, ¿por qué? Por no cuidarte. Que existan infecciones también por no cuidarte. Y muchas cosas que aparecen en esta parte de la adolescencia, ¿por qué? Por no tener la información. En ocasiones decimos, ah, pues es que el alcohol, pues todos lo conocen, ¿no? Pero realmente no, no sabemos qué causa. No sabemos qué nos puede provocar porque no nos informan. Porque papá no me dice, oye, si tomas alcohol, estás propenso a esto, ¿no? O a lo mejor muchos padres dicen, yo quiero que tomes alcohol, pero en casa, ¿no? Y yo creo que lo importante de todo esto es que principalmente nosotros le demos la información a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros hijos, para que estén informados de qué es lo que puede pasar y qué es lo que no puede pasar, en qué nos va a ayudar o en qué nos va a perjudicar, ¿no? Para que ellos comprendan que el alcohol, pues puede ser a lo mejor por convivir, ¿no? No pasa nada si a lo mejor yo me tomo una al día de hoy, pero si ya empiezo a tomar hoy, mañana, pasado, pues ya sea algo crónico. Cuando me doy cuenta, ya soy un alcohólico. Y lo más triste es cuando no lo acepto y no va a haber un cambio. ¿Por qué? Porque yo no voy a aceptar el que me digan que soy un alcohólico. Ah, ¿cómo voy a ser un alcohólico, no? Pero cuando yo acepto que necesito ayuda y yo me acerco a las personas correctas que me van a beneficiar, principalmente es dar a conocer y conocer e incluirnos en círculos donde nos van a apoyar, ¿no? No en donde tú llegas y que, híjoles, mira, ya viene él, pero como sabes que siempre trae una botella, que siempre trae dinero, él es el que te va a sacar como tal la fiesta en el momento, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú tienes un accidente por el alcohol? Hay una tasa de 26% de accidentes vehiculares por los adolescentes que ingieren alcohol. ¿Por qué? Porque es cuando me da el valor de que ando en una moto y ando con todo, ¿no? Ando en un carro y ando con todo. Y ustedes se darán cuenta que día a día, puede ser entre semana, puede ser fin de semana, de que yo salgo a la calle y ya viene un carro con todo volumen y de lado a lado prácticamente cerroneándose, gritándole a todos. ¿Por qué? Porque va alcoholizado o a lo mejor va drogado o va con ambas sustancias o más, ¿no? ¿Por qué? Porque es esta parte donde el adolescente no conoce el riesgo. No conoce el riesgo, se desconecta de la realidad y empiezas como que, ah, yo puedo todas, soy joven, tengo fuerza y puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces la adolescencia en esta parte sí es muy complicada. ¿Por qué? Porque nuestras emociones no saben a dónde vamos y posteriormente, pues no hay la información. Sería mi tema que quiero compartir con ustedes. No sé si quede tiempo o... 5 minutos. Ok, muchas gracias. Una de las cosas más que yo trabajo, les quiero compartir. Yo soy invitado de Voy a Nexos y ahí yo conozco personas en donde tú te acercas con el simple hecho de que tú te acerques a esa persona alcohólica. Es triste para mí, ha sido triste porque he llegado a nexos grandes, en donde llego y veo niños de 9 años, de 8 años anexados.
y dices, híjoles, ¿qué es lo que está pasando en mi vida, no? ¿Qué está pasando en la vida de los demás? ¿Por qué no puedo brindar la información? La información está, desafortunadamente nos desviamos a otras cosas, ¿no? El tú acercarte a esa persona y darle un abrazo es el cambio que puede hacer en su vida de esa persona. ¿Por qué? Porque una persona se refugia en el alcohol, en la droga, porque no tuvo el amor de papá, no tuvo el amor de mamá. El que tú tengas un hijo, dos hijos y les des todo el dinero del mundo, eso no significa que no es más importante el dinero, sino lo importante es darles el aprecio, el tiempo y que tú estés siempre con ellos, porque esa es la etapa donde ellos están creciendo. Y lo peor de todo, que si ellos no lo tienen de chico, puede que lo repliquen en su familia posteriormente, y es una historia que se va a repetir. El adolescente en esta parte es donde descubre, o de alguna forma va caminando, ¿no? Va caminando desde donde inicia. Ok, mi papá nunca estuvo en casa, pero yo estaba con mis amigos tomando, ¿no? Y después de ahí, ¿qué es lo que sucede? Ah, ok, llego a casa, no hay nadie, ¿no? Ah, pues les empiezo a hablar a mis amigos, vamos a seguir tomando. ¿Por qué? Porque es la parte donde yo me siento incluido, o siento el abrazo de un amigo, por decirlo así, que nada más está en el momento, pero es algo pasajero. Entonces, lo que yo le quiero dar como reflexión es de que estemos siempre informados como tal. El acercarse a sus familiares que son alcohólicas, no digamos que excluirlos como tal el grupo, ¿no? Sino ayudarlos. Siempre en el pedir está el dar. Si yo me acerco a él y le digo, ¿qué necesitas? ¿Por qué te sientes así? Ahí puede estar la clave de que él te puede decir el por qué se encuentra en esa etapa y cómo hacer el cambio. Siempre y cuando el cambio está entre nosotros, y hacerle la mención de que, pues ahora sí que nada está perdido, siempre y cuando tú lo quieras hacer y quieras echarle ganas, porque si tú, que eres la persona, en este caso si eres alcohólico, no quieres hacer el cambio, nadie te va a hacer el cambio hasta que tú lo decidas, porque este es un cambio personal que todos lo tenemos que hacer. Gracias. Muchas gracias al licenciado Jesús Mauricio Martínez, muy amable. Compañeros, vamos a hacer un receso de 10 minutos para que estiren las piernas, vayan al baño, y también para que aprovechemos a armar la rifa que se va a hacer de unos folletos y de un libro, de un compendio de lo mejor de Plenitud. Bien, compañeros, vamos a continuar nuestra reunión de foro de los profesionales. José Manuel Velázquez Rangel es conductista, conductual y gestáltico. Viene de Sedimar y DIF de Tepozotlán. Va a participarnos con el tema manejo de emociones ante la enfermedad del alcoholismo. Adelante, por favor, tiene 20 minutos. Perfecto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Qué bueno, muchas gracias. Me tocó, creo que lo más divertido, ¿no? Casi, casi el cierre, pero sobre todo lo más importante, me la dejaron bien fácil. Porque ya los compañeros, los ponentes, de verdad, muchísimas gracias por sus aportaciones. Pues me dejan la parte fácil en cuanto a la cuestión de ya no ocupar tanto tecnicismo, ¿no? Y irme más directo. Ustedes ya fueron la materia como tal. Ahora, si ustedes me lo permiten y si ustedes... me dan esa oportunidad de poder compartir esta cuestión tan interesante, tan importante y sobre todo tan cotidiana para el ser humano, tan precisa y tan conocida por el ser humano, que a veces dejamos muy de lado la parte específica del pensamiento de nuestras emociones, de la utilización de nuestras emociones. Son tan vitales que a veces se nos olvida cómo tener esa inteligencia emocional. Entonces, si ustedes me lo permiten, vamos a ser más filosóficos, vamos a filosofar un poquito respecto a la parte emocional, dejando un poquito de lado todos los tecnicismos, porque mi speech, pues ya me lo ganaron todos, ¿no? Que si el hipotálamo, que si el parental, frontal y todo lo demás. Ya ustedes, ya ampliamente y de verdad, muchísimas gracias por sus aportaciones, porque todas fueron muy atinadas, muy asertivas y sobre todo muy en la parte de hacernos conscientes que ese es el objetivo de esto para la parte de lo que implica la toma de responsabilidades. Y también viene este punto en cuanto a la cuestión de las emociones, inteligencia emocional. Por ahí platicábamos, y antes que también agradecerle a Montserrat, la compañera Montserrat, porque pues bueno, me da esta invitación tan importante y que es gratificante el poder estar acá para platicarles respecto a lo que es la inteligencia emocional.
Y cuando hablamos de inteligencia emocional, por acá el compañero Kevin, si no me equivoco, mencionaba la parte de los de las diferentes emociones, ¿no? Yo lo resumo, como lo menciona Goleman, la parte de cuatro emociones. Y son, en algunas teorías manejan 5, a veces 15, a veces hasta 36 o 26, algo así, emociones. Pero vamos a resumirlas en 4 emociones importantes. La felicidad, el enojo, la tristeza, ¿y cuál me falta? Angustia, el miedo. Por ahí dijeron. Justo, el miedo. Que muchas de las veces es el que más nos cuesta trabajo, ¿eh? Nos cuesta trabajo reconocer el miedo. De hecho, en esta evaluación psicológica, cuando le preguntas a un paciente cuáles son las emociones que existen, te dicen 36, pero la que no te dicen es el miedo. Y cuando les dices el miedo, ¡ah, sí es cierto! Te dan, les da el síndrome de ya lo sabía. O sea, sí lo sabía, pero no te lo quise decir, ¿no? Prácticamente. Y ojo, esto nos pasa efectivamente a todos, pero sobre todo a aquellos que estamos codependientes hacia una situación de la parte de lo que es una enfermedad como lo es el alcoholismo. Algo que genera mucho de lo que implica una descomposición del pensamiento es la parte de lo que es el no reconocimiento a nuestro miedo. Y eso es importantísimo, porque de las 4 emociones que yo acabo de mencionar, felicidad, enojo, tristeza y miedo, ¿cuál es la emoción que gobierna a las otras 3 y a sí misma? Se podría decir que es la más importante, sin restarle importancia a las otras 3. Pero ¿cuál es la emoción más importante y que gobierna a todas y a sí mismo? ¿Cuál? El miedo. Justo, justo, el miedo es la que es el coach, es el que le dice a la felicidad, ¡córrele, córrele, sal! No, 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 regrésate, no, ya, vente, enojo, vas, córrele, córrele, ¿no? Muy parecido a lo que es intensamente, ¿no? Pero todo el mundo dice, la mayoría, ahorita todos fueron atinados, les di como una pista. Pero la mayoría, ojo, ¿eh? Y la película lo dice muy bien, dato curioso de esa película, la elaboraron con la colaboración de 3 psiquiatras, 2 psicólogos y 6 neurólogos. O sea, está bien sustentada esa película. Pero siempre que me dicen muchas de las veces, la felicidad, José Manuel, es la que gobierna. Híjole, pues no vieron la película, qué desmonje se armó. Y ojo, porque esta parte de la felicidad, esta parte del enojo, esta parte de las emociones y de la inteligencia emocional que muchas de las veces tenemos que tener, es el poder reconocer a cada una de ellas, pero realmente no nada más es reconocerla, porque ahorita el tenerlas claras, de hecho ahorita ustedes se van más inteligentes, ¿por qué? Porque ya sé que son felicidad, enojo, tristeza y miedo, y el miedo controla a todas las demás. Eso ya es inteligencia emocional, según Goleman. Pero aquí es cómo lo aplico, cómo le doy la utilidad, la funcionalidad a esas emociones. Y aquí cuando reconocemos que el miedo es parte de ese proceso de desarrollo personal, es cuando literalmente estamos teniendo uso de conciencia de la parte de nuestras emociones. Porque ¿por qué es más importante el miedo ante todas las demás? ¿Quién me puede decir? Ahora sí que, levantando la mano, no se amontonen uno por uno, por favor. Uy, qué valientes. ¿Por qué el miedo es el más importante? Sí, grítamelo para que se escuche fuerte. Aplausos a la compañera, por favor. Gracias. Justo, porque el miedo es lo que nos mantiene completo y totalmente vivos. Nos mantiene completo y totalmente a salvo. Es lo que nos dice muchas de las veces, ¿y si lo hago? ¿Y si no? ¿Y si choco? ¿Y si se me pierde? ¿Y si lo hago? No, no, mejor no. ¿Y si me aviento? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Pero justamente viene esa parte. El miedo es lo que muchas de las veces nos genera la parte de lo que es la falsa toma de decisiones o la efectiva toma de decisiones. Porque todos los que estamos acá están hoy, espero que la mayoría, tomando una de las mejores decisiones en su vida, solo por hoy. ¿Estamos de acuerdo? Y dentro de esa parte viene el que muchos de los que están diciendo hoy, solo por hoy, es porque ya la parte del miedo generó completa y totalmente conciencia hacia la parte de lo que implica el riesgo latente. Porque ya supe lo que es no tener, porque ya supe lo que es perder, porque ya supe lo que es chocar.
porque ya supe lo que es tropezar. Y ahí viene la parte de lo que es esa inteligencia emocional, el cómo aplicamos esa cuestión del proceso emocional. Porque cuando entendemos que el miedo es la parte de todo aquello que me gobierna, la pregunta sería entonces, ¿es malo enojarse? ¿Es malo sentir tristeza? Digo, ya hablaron de la depresión y todas sus consecuencias, ansiedad, uf, un tema en moda, ¿eh? Gracias, estamos de moda los psicólogos por eso, ¿no? Chorro de trabajo. Pero viene la parte importante. Muchas de las veces, al tener esa cotidianidad en la cuestión de lo que es el proceso emocional, muchas de las veces el pensamiento se convierte en que es malo sentir miedo, es malo enojarse, es malo entristecerse. Hablaban por acá el compañero del machismo muchas de las veces. Pero ojo, estadísticamente también está estipulado que el machismo se da gracias a la educación. ¿Saben por quiénes? Gracias. ¿No? Pero ojo con esa parte, porque muchas de las veces es la cuestión de lo que implica el que, como yo en algún momento de mi vida reprimí esas emociones, reprimí esos pensamientos, reprimí el expresar mi proceso emocional y no tuve esa inteligencia emocional, ¿qué creen? Muchas de las veces generé una codependencia. ¿Estamos de acuerdo? Y entendamos la diferencia entre depender y codepender, porque muchas de las veces está mal estipulada la parte de la dependencia. Ustedes lo googlean, San Google, ilumíname, ¿qué es dependencia? Es lo peor de lo peor, te dice Google. No debes tenerlo, eso no se hace. Ok, pero ¿no muchos dependemos aquí de todos? ¿No todos aquí estamos en un ejercicio dependiente el uno con el otro? Pero el punto es saber hasta dónde gobernar ese punto específico de la dependencia. ¿Por qué? Porque cuando se convierte en un proceso codependiente, es porque entonces le estoy dando validez y total credibilidad a aquello de lo cual me valgo para poder tomar decisiones. Es que si no ando ebrio, no puedo tomar decisiones. Es que eso me da valor. Es que eso es lo que me dice sí o no. Pero si nada más la vas a sacar a bailar, por eso, si no, no puedo. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿cuál será ustedes que puedan pensar la emoción que muchas de las veces se anida, que gobierna? Porque muchas de las veces quitamos el miedo, por no reconocimiento y por no inteligencia emocional, quitamos el miedo, lo negamos. Pero, ¿cuál será de las emociones puntualmente que se instala en una persona codependiente al alcohol, por ejemplo? ¿Cuál es la emoción que verdaderamente a veces empuja a esa parte codependiente del alcohol y de otras tantas drogas más? ¿Cuál será? ¿Quién dice yo? Nos amontonen uno por uno. Me encanta porque empiezan, tú, güey, tú. La seguridad. La tristeza. ¿Qué cuál? ¿Inseguridad? La inseguridad es el resultado de una emoción en cuanto a la parte del no tener esa inteligencia emocional. Pero claro, muchas de las veces, si se dan cuenta, coincidieron. La tristeza. La tristeza es lo que muchas de las veces nos empuja. ¿Pero qué creen? No es que estén equivocados, pero la estadística avienta otros datos. Muchos de los que recurrimos hacia la parte de lo que es el proceso de la codependencia alcohólica es por felicidad, es por el éxtasis, es por lo que me venden como placentero. Si se dan cuenta, en los spots publicitarios ya no te dicen, si tú tomas esto, eres élite. Ya cambiaron los spots publicitarios. Ahora ya es, ¿a quién le importa lo que...? ¿No? Pero básicamente te introyectan la parte de, te vas a poner bien feliz, vas a estar feliz. Pero si mi historia viene con una parte de lo que es el proceso de tristeza, de frustraciones, de dolencias, también me empuja. Pero lo comentaban los compañeros. Uno de los problemas magnificados dentro de lo que es la codependencia alcohólica es el proceso de lo social. ¡Ay, a poco no tomas! ¡No manches, qué aguado! ¡No manches, así para qué vienes!
¿Estamos de acuerdo? Y cuando entendemos la parte psicológica, dentro de esa inteligencia emocional, que implica la, escúchenlo bien, la responsabilidad emocional, ahí es donde nos damos cuenta y entonces empezamos a poder tener conciencia de esa inteligencia emocional para la efectiva toma de decisiones. Y cuando hablamos de la efectiva toma de decisiones, estamos hablando de un término fascinante, que es la asertividad. El ser asertivo nos convierte en personas efectivas, nos convierte en completos conscientes de nuestra toma de decisiones. Eso es básicamente la inteligencia emocional. Pero ojo con la parte de lo que también es saber desarrollar el proceso de la toma de decisiones. Extiendo mi felicitación para aquellos que acomodaron los temas y que sorpresivamente pude ver en el título de lo que yo iba a exponer, de la ponencia, muy asertivamente colocaron el manejo de las emociones. Gracias, gracias para quien lo puso. De hecho, un fuerte aplauso para quien puso ese tema, por favor. Gracias, porque justo viene la parte importante. Siempre que me invitan a esta cuestión de la inteligencia emocional, curiosamente, y a ver si estamos en la misma sintonía, cuando hablamos de inteligencia emocional, siempre nos dicen que ¿qué tenemos que hacer con las emociones? Reprimirlas. Bueno, eso te lo dijeron a ti. Sí, sí. Tú no tienes derecho, ¿no? No, 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 pero en general, que a las emociones hay que ¿qué? Hay que controlarlas. Y desde ahí ya viene una programación neurolingüística bien pesada para el pensamiento. Perdón, discúlpeme, compañero, pero luego podemos hacer trabajo de terapia. Vamos a trabajar ese yo, ¿no? Perdón. Pero en esta parte, la cuestión de el término de la programación neurolingüística, del código que codifica el cerebro, a ese término, controlarlas, control, es lo que más nos vuela la cabeza a todos. Porque queremos tener que... Hablábamos de los TOCs, por ahí. Trastornos obsesivos compulsivos. Quítalo de ahí, muévete, cállate, es que ustedes, es que el otro, es que... Ya, cálmate, no vamos a controlar todo. Pero si no sé controlar mi ambiente, si no puedo y no tengo la capacidad de control porque es verdaderamente obsesivo, ¿cómo voy a controlar las emociones? ¿Cómo voy a tener esa capacidad de control de las emociones? Por eso cuando vi en el título manejo de las emociones dije, wow, una de 100. Porque siempre dicen controlar las emociones y es lo que más nos vuela a la cabeza. El cerebro se obsesiona en controlar lo que muchas de las veces no sabe identificar. Échense esa. ¿Cómo voy a controlar lo que no sé? Si ni controlo a mi mujer, si ni lo controlo a este, ya es la última y nos vamos. ¿Sí me explicó? ¿Cómo entonces voy a generar ese control para las emociones? Es inverosímil, ¿estamos de acuerdo? Es impensable. Ahora viene este proceso, manejo. Yo siempre lo manejo con la parte de lo que es el proceso del tecnicismo, de lo que se tiene que hacer con las emociones es dominarlas. Dominar las emociones. Se escucha más padre, ¿no? De hecho, hasta se escucha como más élite. Dominio de las emociones. Hablando de inteligencia emocional, dominamos las emociones. ¿Pero qué es dominar las emociones? Yo lo pongo bien rápido, en un ejemplo bien, bien, bien brutal. Muchos de los de aquí somos contemporáneos y conocemos al buen Ronaldinho Gaucho, ¿no? Señoritas, es un brasileño, nada bonito, astro en el fútbol, soccer, ¿no? De la selección de Brasil, jugó en el Barcelona, en los buenos años del fútbol del Barcelona, ¿no? Es el maestro y sensei de Messi, ¿no? Pero, ¿qué característica tiene el buen Ronaldo Gaucho? Que ahorita ya tiene una barriga como la mía, ¿no? Pero aún así sigue siendo un astro con la pelota. Y cuando digo astro es porque si él dice la pelota va a entrar en esa esquina, ¡pum!,
y entra en esa esquina. Él puede estar en una entrevista dominando el balón con el hombro, la deja bajar al pie, le pega un fierrazo a 4 o 5 metros de altura y sigue hablando en la entrevista, y de repente, casi sin ver el balón, con el pie, casi con el talón, lo baja y lo deja dormido ahí el balón. ¿Por qué él domina el balón? Técnica, dicen por ahí. Bien, compañero, técnica. Pero ese es lo verdaderamente funcional, la técnica. Pero vamos más allá. Estamos hablando de qué término. Que lo domina. ¿Y domina verdaderamente a la pelota? ¿A quién? Su mente, su cuerpo. Él sabe perfectamente que cuando le pega el balón y el meñique lo pone arriba del otro dedo, el balón va a girar así. Pero si lo deja derechito el meñique y le pega con la parte externa del pie, el balón va a salir recto. Domina su cuerpo, su mente, domina su pensamiento, pero domina completa y totalmente su estructura de sí mismo. No tiene control, tiene un dominio absoluto. Y para tener ese dominio absoluto es saberse quién es, conocerse a sí mismo, conocerse la estructura completa de mi ser, para la parte de poder yo entender que si yo estoy no reconociendo una emoción, ¿de quién es la irresponsabilidad de ello? Nada más. La inteligencia emocional viene de esa parte asertiva de lo que implica el proceso de autoconocimiento, el reconocerme a mí mismo. Y como muchas de las veces no tengo esa inteligencia, no tengo esa capacidad y no tengo ese atributo hacia la parte del dominio de mi ser, no puedo entonces identificar mis emociones. Porque muchas de las veces, digo, ya lo dijeron acá técnicamente, ¿no? La parte frontal, de hecho, en muchos de las personas enfermas alcohólicas se da la cuestión de lo que implica un trastorno cerebral que se llama como el síndrome del aviador o el trastorno del aviador. O mejor conocido ahora en tiempos modernos como el trastorno del jugador de americano. Tanto pegan enfrente de la cabeza, la parte frontal, que generan una contusiones mínimas, callosidades cerebrales, que cuando se inflama el cerebro implica el proceso de agresividad. Vean las conductas alcohólicas, 9 de cada 10 somos agresivos. Somos agresivos. ¿Pero por qué? Porque cuando se inflama el cerebro viene esta parte frontal que ya está dañada. No tanto por golpes. Bueno, y si nos pegamos de chiquitos en la cabeza, pues peor, ¿no? Pero viene esa parte de lo que es lo que no funciona del proceso a niveles de descomposición de cualquier etílico o cualquier sustancia. Pero viene este punto importante. Cuando hablamos del dominio y cuando hablamos del autoconcepto, autoconocimiento, tenemos que entender que la inteligencia emocional empieza desde el propio valor hacia mí mismo. Yo les dije que iba a filosofar. ¿Los estoy aburriendo? Viene el valor hacia uno mismo. ¿Y qué nos habla de ese valor hacia uno mismo? El famosísimo y aclamadísimo Platón. Platón habla de la parte de lo que es el proceso de reconocimiento personal a través de lo que es básicamente no una emoción, pero sí un sentimiento. ¿Cuál? La introspección, sí, el estudio propio de quién soy, cómo me reconozco. Que hay veces que puedo estar en esa intención de conocerme, pero resulta que lo que veo no me gusta. Lo que veo me asusta. Lo que veo es el poder generar otro proceso de identificación de las emociones. Y hay veces que confundimos la parte de que yo digo estoy triste, estoy deprimido. ¿De verdad estás deprimido? De verdad es lo que, justamente decía el compañero, no sabemos si es lo que provocó la depresión el alcoholismo o el alcoholismo la depresión. Pero muchas de las veces, filosóficamente hablando y psicológicamente, ya en un estado de intervención, muchas de las veces no es la depresión,
es un estado completo y totalmente ambivalente. Es un estado completo y totalmente alterado hacia la cuestión de que yo creo que es la depresión, pero resulta que es un miedo terrible a todo. Y obviamente esos pensamientos autodestructivos, esos pensamientos degenerados, empiezan a generar una cuestión de codependencia. Porque la codependencia viene a ser el que yo le doy el valor agregado a ello que me causa una satisfacción, mejor conocido como placebos. Y viene esta parte importante, porque dice el buen Platón, no hay mayor definición de lo que es ese sentimiento que lo que es el propio reconocimiento. ¿Él habla de qué? Del amor propio. Cuando tenemos inteligencia emocional, es poder tener la capacidad de dominarme, de conocerme de cabo a rabo. Pero el propio, ¿eh? Para los que le entendieron, gracias. De cabo a rabo, en la función de lo que implica el hecho de poder establecer un valor absoluto hacia mi persona. Levante la mano quien de aquí, honesta, sincera, sinceramente, se ama. A veces me caigo bien nada más, ¿no? Sí, sí, yo soy chido, soy chido, soy chido. Sí, sí. A veces medio caigo gordo, pero me caigo bien, ¿no? Ojo, ¿eh? Pocos pude ver con la seguridad. Otros con... Sí. Levántala, levántala. Ah, sí, sí, sí. Gracias a los honestos que dijeron... No, la neta, no. Sí, sí, no, no, y ni te metas con ese tema, ¿eh? ¿No? Pero viene esa parte importante, el amor. Y cuenta una historia por ahí en cuanto a la parte de las historias perdidas del buen Platón cuando se separó de Sócrates, ¿no? Pupilo, que irreverentemente o acertadamente, dicen muchos que era el más inteligente, Sócrates. Tenían un duelo ahí en cuanto a la parte del pensamiento y la filosofía obtenida. Y muchos venían y le preguntaban a Platón qué era el amor, en función a la parte de lo que Sócrates les decía y que los fomentaba o les incitaba a irle a preguntar a Platón, a ver si sí es cierto, ¿no? Platón muy estoicamente contestaba cuando le preguntaban, Platón, ¿qué es el amor? Y dice esta historia que Platón decía algo así como, ¿si el amor no existe? ¿Qué es el amor? Pues el amor es algo que no existe, es algo efímero. ¿Cómo, Platón, tú diciendo eso si hablas de amor todo el tiempo, toda tu filosofía? Cuando vio la crisis, cuando vio este pensamiento que tenían distorsionados de la parte de Sócrates y la de él, juntó a la comunidad y dijo, a ver, ¿por qué les da tanto miedo pensar que el amor no existe? Porque idealizan, pero va más allá, porque están esperando que ese amor sea el que valide lo que implica el estar o compartir con alguien más. Porque el tema aquí es que si yo les dijera que el amor no existe, ustedes mismos tendrían que refutarme la parte de el verdadero valor y el significado del amor. Porque ¿cuál es el verdadero significado y cuál es la verdadera razón del amor? El amor, vale, para que estén tranquilos, sí existe, pero es uno solo. ¿Cuál? Aplausos a ustedes mismos, por favor. Hombre, ¿se los dieron con un amor? ¿Qué va? ¿Cómo se quieren, eh? ¿Cómo se aman? ¡Qué bárbaros! Pero no les dijera amor a su pareja porque... ¡Uy! ¡Aplausos todo a la noche! Pero ahí les va. La parte importante de lo que es el proceso de autoconocimiento es lo que decía Platón, es el amor propio. Es el autorreconocimiento personal. El amor, sí, el amor lo confundimos con la necesidad de estar con los demás. Y si a eso le metemos un placebo todavía más intenso en cuanto a la parte codependiente, que es cualquier estupefaciente, pues decimos amarnos un montón, ¿no? Ahí tienen los que
Ahí se acordarán ustedes en sus mejores etapas. Perdón, en sus peores etapas. Te amo mucho. Te amo mucho. Sí, ni te conozco, pero ya te amo mucho. Pero ojo con esa parte, porque eso desde el inconsciente, diría Sigmund Freud, desde la parte inconsciente es la carencia más grande que tiene. Muchas gracias. Disculpa. Voy a hacer que sea los mejores 5 minutos de usted. Ay, y según yo me iba a avisar, ¿eh? Pero es que luego me emociono, discúlpenme. Pero viene esta parte importante ya para cerrar el día de hoy. La inteligencia emocional, entonces, es tener la capacidad de ¿qué? No, controlar, no, cállate. ¿De qué? De dominar las emociones. Cuando uno domina las emociones, significa que entonces somos como Ronaldinho Gaucho. ¿Nos qué? Nos conocemos lo suficiente. Y cuando tenemos esa capacidad de autorreconocimiento, eso se llama platónicamente amor propio. Está fácil la fórmula, ¿no? Ahora aplíquenla. Ahora háganle efectiva. Y quiero cerrar con esto, si ustedes me lo permiten, básicamente con el hecho de que se vayan con un ejercicio pensamiento, con un ejercicio de pensamiento, ¿va? Un ejercicio en el cual ustedes digan, ¿qué es aquello? Ojo, una sola cosa. ¿Qué es aquello que el día de hoy, 28 de abril, y miren, aprovechando de que ya viene el Día del Niño, intensificando ese niño interior, ¿qué es lo que el día de hoy me hace sentir orgulloso de mí? Ahí se las dejo. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, gracias. Y gracias a los compañeros por tan efectivas y asertivas participaciones. Me ahorraron la chamba, gracias. Gracias, buena tarde. Para concluir las participaciones, vamos a pasar a una de nuestros compañeros de AA para ver cómo lo ve ella desde el punto de vista de la como AA en relación a la ayuda que nuestros amigos profesionales siempre nos han brindado. Adelante, Marcela. Hola, buenas tardes, soy Marcela, soy miembro más de esta comunidad. Gracias. Bueno, gracias a todos los profesionales, a mí me da mucho gusto este espacio y me da muchísimo gusto aprender de ustedes, siempre se aprende algo nuevo. Y bueno, yo llegué ya hace bastantes 24 horas, estaba viviendo mi primera etapa de maternidad, estamos hablando del posparto. Y seguramente tenía depresión postparto, pero ni idea, o sea, ni sabía qué era lo que pasaba por mí. Simplemente estaba pasando una etapa dificilísima de tristeza, de verme al espejo y decir, ¿quién es esta mujer? O sea, yo veía algo parecido a una muerta, a un cadáver viviente, sin ganas de vivir. Con nuevamente la ansiedad de volver a beber, porque gracias a Dios, por la gracia de mi creador, pude pasar el periodo de embarazo abstemia y bueno, yo tenía dos drogas, ¿no? Que era el alcohol y otra más, y entonces cuando nace mi bebé y me encuentro en esta etapa de estar que amamantando, que aprendiendo cómo ser mamá y pues una situación bastante crítica de pareja. Un día pues me encierro en un baño por seguridad y le pido a lo que hoy llamo mi poder superior, mi creador, mi Dios, que me ayude, ¿no? que me diga qué hacer, ¿no? Que cuál era la solución, que me ayude. Y empezó esta idea en mi cabeza de busque un grupo de Alcohólicos Anónimos, busque un grupo de Alcohólicos Anónimos, y ya de ahí no se movió ese pensamiento, ¿no? De buscar un grupo. Y un buen día, pues, abrí internet y busqué Alcohólicos Anónimos. Y gracias a Dios, ahí encontré un grupo
en Santa Elena, que decía Alcohólicos Anónimos. Santa Elena era lo que más cerca me quedaba de mi casa, y yo no sabía que era un centro de atención primaria a adicciones, CAPA, y pues ahí fui a dar, ¿no? Ahí fui a dar, llegué con mi bebé en los brazos, preguntando información, porque pues yo, o sea, si yo sabía, yo tenía claro que necesitaba AA, aunque de ninguna manera aceptaba que tuviera un problema ni de alcohol, ni de drogas, ni nada por el estilo. O sea, yo llegué pensando que simplemente ahí me podían ayudar, pero hoy sé que fue la gracia de mi creador lo que me llevó ahí y fue el lugar correcto. Y la sorpresa con la que me encontré, pues fue que me recibieron los profesionales con los brazos abiertos. Me dijeron, bueno, aquí somos un centro de adicciones, damos atención psicológica, médica, trabajo social. Y yo dije, bueno, pero yo vengo a AA. Ah, sí, también hay un grupo de AA, pero a ver, dame información de psicología. Y me dijeron que era gratis, y para un alcohólico lo gratis es maravilloso. Entonces, dije, no, pues sí, sí, dame una cita, ¿no? Y y entonces, pues empecé a asistir, ¿no? Ahí con la terapeuta. Tuve mucha suerte y pues yo siempre digo que mi Dios me ama mucho, porque era una persona que, más allá de ser psicóloga, conocía el programa de Alcohólicos Anónimos. Lo conocía perfectamente, conocía los 12 pasos, conocía la personalidad de una adicta como yo, y tuvo esa sensibilidad de tratarme como lo que soy, ¿no? Una persona con una enfermedad mental, física, emocional, espiritual, y hacerme énfasis en que, más allá de una atención psicológica, yo necesitaba mi grupo de 12 pasos. O sea, eso fue importantísimo para mí, el que yo, o sea, porque como buena alcohólica, egocéntrica, que me siento la última coca del desierto y demás, para mí fue muy difícil aceptar que yo tuviera que ir a ese lugar con esas personas, decir que yo era alcohólica. Pero el que esta persona me diera tanta información de la manera adecuada, hizo que yo entendiera realmente que tenía un problema, que necesitaba ayuda, y que también la terapia pues era un complemento para mi recuperación. Entonces, para mí, agradezco mucho este testimonio, porque para mí es importantísimo esta parte en donde nosotros como alcohólicos tenemos que hacer conciencia de que no nada más con nuestra terapia de grupo es suficiente para muchos de nosotros. O sea, no digo que para todos, porque hay personas que tienen y están en su total libertad de decir, yo no quiero ir a un psicólogo, yo no quiero ir a un psiquiatra, eso es de locos, a mí no me mediquen, bla, 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 bla. Pero realmente, y lo dice nuestra literatura, ¿no? ¿Cómo es el reflejo del espejo de lo que tú estás viendo ahí? O sea, ¿de verdad reflejas alegría, reflejas paz, reflejas serenidad, recuperación? ¿O hay algo que te está faltando y que probablemente haga falta una ayudadita de los que sí saben, ¿no? De las personas que estudiaron para ayudarnos, que lo hacen con todo el profesionalismo y con todo el amor y con todo el conocimiento. Y yo de verdad estoy muy agradecida, porque esa persona me hizo ver la gravedad de mi enfermedad, que yo tenía que ir a un grupo de AA, pero que también la psicología podía complementar mi proceso. Y le agradezco también, porque hace rato mencionaban que los alcohólicos, y más las mujeres, llegamos con serios problemas de violencia. Y no nada más que seamos violentadas, porque también nosotras le entramos a la violencia. O sea, es real que un alcohólico es una persona sumamente violenta. Y y yo llegué con una situación de violencia familiar fuerte, ¿no? Les decía que me tuve que encerrar en un baño cuando me llegó esa idea de que yo tenía que buscar un grupo. Y y esta persona me explicó, lo recuerdo muy bien, lo recuerdo perfecto, porque fue un antes y un después en mi vida esa sesión. Ella me explicó el círculo de la violencia. Me dijo, es así,
estresores se van acumulando, estalla la bomba, viene la batalla campal y luego otra vez la luna de miel y otra vez, ¿no? El círculo vicioso, y así te puedes aventar años, años. Y algo pasó en esa ocasión que a los dos días me salí de ese lugar, ¿no? Yo después supe que había aprendido algo que se llama indefensión, ¿no? Por esta parte de la violencia en donde ya un ser humano se quiere salir de ahí, pero no sabe cómo. O sea, no sabe cómo, y es bien duro que escuchar este tipo de comentarios de estás tonta, te gusta estar ahí, cosas así, ¿no? Como, ay, es que no lo has decidido. No es eso, es que ya se pierde la capacidad por completo de tomar ese tipo de decisiones como para salir de ahí. Y yo recuerdo que esa persona me explicó con tanto profesionalismo, yo diría que también con mucho amor, de un ser humano a otro ser humano, ¿no? Porque la psicología pues tiene esta parte como base, que es ayudar a las personas. Y bueno, me salí también de ahí, continué con mi grupo, pero sí, realmente yo les agradezco mucho a todos que se tomen ese tiempo de compartirnos la parte profesional, para que nosotros podamos entender mejor la enfermedad y podamos atenderla, y a nosotros como alcohólicos pues llevarnos esta motivación de que si quizás hay tantos recursos y tantos lugares y tantos profesionales que nos quieren ayudar y todavía estamos poniendo esa resistencia de decir no, yo nada más me quedo con esto, creo que esto es un llamado a la conciencia de decir qué me está haciendo falta que no estoy queriendo integrar en mi recuperación, y que posiblemente esas personas me puedan ayudar y entonces deje de sufrir, porque es tan triste tener tantos años en Alcohólicos Anónimos y seguir sufriendo y seguir viviendo de la misma manera, que de verdad pues yo les agradezco mucho y gracias de verdad por invitarme y felices 24 horas. Muchas gracias, compañera Marcela, por tu participación y experiencias. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. José Manuel dice, ¿qué ibas a decir sobre Freud respecto al amor en eso, en estado etílico, antes de que te interrumpieran? Ok, del buen Sigmund Freud. Bueno, me voy a poner de pie, si me lo permiten. La parte de lo que estaba compartiendo, Sigmund Freud hablaba mucho, o habla mucho, establece mucho, porque para mí sigue vivo, sigue siendo padre de la psicología, de lo que hoy sabemos. Y Sigmund Freud mencionaba la parte del amor como una incapacidad mental. ¿Por qué? Digo, sé que a veces suena crudo y suena feo, ¿no? Pero ya lo conocían a ese viejito, ¿no? Cómo era medio drástico en sus procesos. Sí, claro, ¿no? Pero en esta parte decía Freud que en el proceso de amor es la parte de una aseveración, de un contexto completo y totalmente distorsionado del ser humano hacia la parte de quererle dar el valor agregado a algo o a alguien más. Ya después reculó un poquito, ya cuando se hizo del pensamiento con Erich Fromm, que fue quien lo motivó hacia la parte de la hipnosis ericksoniana, de la parte de la introducción, de la introspección y toda esta parte, dijo, órale, o sea, si el amor sigue siendo como muy gachito para el ser humano, ¿no? Reculó, pero no descartó esa idea. Pero ¿qué dijo ahí? Dijo la parte de que cuando el amor verdaderamente viene desde los procesos de la etapa del desarrollo del ser humano, bien marcados, que por acá la compañera mencionaba, dentro de esos procesos de etapas bien cumplidas, la primera etapa es la más importante, el mamar del pecho materno. Y justo, cuando nos dicen, ¿qué mamón eres? Es porque hubo dos, dice según Freud, o porque mamaste de más, o porque te faltó mamar. ¿Se me explicó? Y no mamaste. Entonces viene esa parte en donde dice Freud, el amor viene desde lo que nosotros debemos reflejar
no dentro de la parte del reflejo del otro, porque son mis carencias, sino de lo que es la capacidad del autorreconocimiento, otra vez, en la función de poder no juzgar, criticar constructivamente la parte de lo que, en lo que estoy mal, y comprometerme conmigo mismo a mejorar, básicamente. ¿Vale? ¿Quedó claro más o menos? ¿Sí? Perfecto. Gracias. Muchas gracias, José Manuel. A ver, si... Dice, para Kevin Lucio, psicológicamente o médicamente, ¿qué se puede recomendar para disminuir la ansiedad, como presión en el pecho, falta de oxigenación, adormecimiento de manos, etcétera? Ok, primero que nada debemos de comprender que la parte de la ansiedad debe de llevar un proceso terapéutico. Obviamente en el proceso terapéutico se maneja el cognitivo-conductual, en la cual en la parte cognitivo-conductual se recomiendan técnicas de relajación, de meditación, pero también tiene que ver que esas técnicas de relajación y meditación sean planeadas, o sea que el escenario sea a gusto. Por ejemplo, muchas de las veces queremos meditar o queremos tener una oración, como dice el onceavo paso, meditación, oración, se refiere a que deben de planear el escenario, no sé, a lo mejor poner su incienso, tener su bebida favorita, tender su cama tendida y no esté desarreglada, o sea, que el lugar sea acogedor para que así puedas controlar la parte de... Perdón, controlar, ¿no? Sí, la parte de controlar no, sino de empezar a mejorar la parte o disminuir la parte de la ansiedad. Obviamente pues no solamente son con esas técnicas, esa sí es una técnica, pero por ejemplo también hay una técnica en la cual se recomienda cuando te da un ataque de ansiedad. Oye, que me da un ataque de ansiedad en la calle, no me voy a parar, me voy a planificar, no. También se puede utilizar, por ejemplo, un objeto. Se me olvidó ahorita el nombre de esa estrategia, pero por ejemplo, el objeto puede ser, y lo vas a tener que empezar a describir, es un teléfono, es color azul, está grande, lo vas a poder empezar a sentir, inclusive lo puedes llegar a saborear, o sea que pase a través de tus cinco sentidos. ¿Sí me explico? De verlo, escucharlo, describirlo, y eso ¿qué genera? Eso hace que te mantengas en el aquí y en el ahora. En dado caso que igual entres en otra crisis y estés con algún familiar, se recomienda que te pongas un hielo en la parte de la nuca. Esa sensación del hielo que vas a empezar a sentir te va a hacer quedarte en el aquí y en el ahora, pero principalmente se requiere que asistan a una terapia para que lleven un proceso. ¿Sí me expliqué? Gracias. Para el psicólogo Kevin, ¿algunas características físicas son heredadas por nuestros hijos y a su vez fueron heredadas por nuestros padres? Entonces, esos sentimientos que llegan como tristeza, enojo, etcétera, aún sin tener problemas, ¿son características heredadas? ¿Y cómo podemos salir de estos estados? Gracias a todos los profesionales por su apoyo. Ok, los sentimientos son heredados. Debe de haber una, hace rato comentaba el compañero, debe de haber una introspección. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo tengo miedo a tener una relación de pareja, principalmente para que me engañen, por infidelidad. O sea, yo no me atrevo a tener una relación de pareja porque tengo miedo a que me engañen. Ok, pero ¿de dónde nace ese miedo? Primero debemos identificar de dónde nace ese miedo. Entonces, ¿cómo lo voy a empezar a identificar? Hacer una historia dentro de mi sistema familiar. Un ejemplo, supongamos que mi mamá y mi papá pues están juntos, están casados, pero yo constantemente veía cómo mi papá engañaba a mi mamá. Yo constantemente lo veía una y otra y otra, y luego a lo mejor la llevaba a la casa o de repente se acercaba conmigo y me decía, mira, ahí está otra mamá, X o Y razón. Pero supongamos que yo tenía una codependencia hacia con mi madre. Entonces, esa codependencia, ¿qué es lo que me va a hacer? Ver la reacción que mi mamá tenía cuando mi papá la engañaba, cuando mi mamá se sentía triste, cuando mi mamá se enojaba, cuando mi mamá se ponía neurótica. Entonces, en ese momento es donde el miedo
de que me engañen no viene de mí. Viene el miedo de tener la reacción que mi mamá tuvo cuando fue engañada por mi padre. ¿Sí me explico? Entonces sí, muchas de las veces hay sentimientos que no son de nosotros, son de nuestros padres, por eso les mencionaba, hay emociones que viven dentro de nosotros, pero no son de nosotros. ¿Y a cómo vamos a empezar a descubrir todo ello? A través de un proceso psicoterapéutico, a través de la introspección. Todo lo que comentaba mi colega es muy cierto, todo tiene que ver a través de la introspección, conocerse a uno mismo. No sé si me expliqué. Sí, claro. Si me lo permiten también, rapidísimamente, en la parte de lo que comenta el colega Kevin, mucho tiene que ver también con la pregunta en cuanto a identificar lo que es la diferencia entre carácter y temperamento. ¿Por qué? Porque dentro de lo que, bueno, acá comentaba yo con la compañera trabajadora social, tiene que ver mucho con la cuestión de lo que es el funcionamiento de la oxitocina, ¿no? A niveles hormonales. Pero también hay que identificar la parte de lo que es el desarrollo temprano y de lo que son los resultados en el aquí y en el ahora dentro de nuestro proceso existencial. ¿A qué voy? Diferenciar lo que es carácter y temperamento. Porque estamos, lo voy a decir así, perdónenme, pero estamos muy mal acostumbrados a decir, es que tiene un carácter de la... Es que, no, perdónenme, es que a veces me emociono, pero es que si pegas, si gritas, si haces, si es que tiene un carácter de la chingada, ¿no? Y también trabaja con el hule, ¿no? Entonces, viene la parte de que no es que tenga un carácter fuerte. Lo que pasa es que hereditariamente, ojo aquí, hereditariamente, lo que tuvo es el temperamento que le dio mamá y papá. En función a la parte pituitaria del proceso hormonal hacia la cuestión de lo que implica esa oxitocina. Entonces, lo que nos heredan es el temperamento que impulsa mucho de los procesos de nuestras emociones. ¿Qué es el carácter? El carácter es lo que vamos aprendiendo en nuestro contexto, lo que decía el compañero Kevin, el colega, la parte de lo que implica el introspectar dentro de lo que he mamado de mis contextos sociales. ¿Qué, cuál es el primer contexto que debo, del cual debo de aprender? La familia. ¿Pero qué creen? Que muchos es del último del que le aprendemos, sino que seguimos patrones conductuales, dado de nuestro temperamento, no de nuestro carácter. Muchas de las veces el que yo sea aspavientoso, grite y imponga y diga, es que carezco de un carácter, tengo un carácter chiquitito, pero tengo un temperamento muy alto, porque no quiero que se den cuenta de lo que carezco. ¿Se me explicó? Entonces, al final del día, no es que tenga un carácter fuerte, feo, es que tengo una debilidad de carácter y un temperamento heredado que distorsiona la parte emocional. Y creo que de esa manera agresiva, de esa manera transgresora, puedo imponer condiciones propias. ¿Estamos de acuerdo? Sumando a lo que dijo el colega. Muchas gracias. Gracias, Kevin. Gracias, José Manuel, por sus respuestas. Hay otra. ¿Cuál es la diferencia entre temor y miedo, Eli? El problema es el problema. A ver, temor es algo que es que no sé cómo explicarlo, ¿sí? De repente nosotros confundimos como estas dos emociones. El temor de repente puede ser como algo muy espontáneo, algo que lo estoy viviendo en este momento. Miedo de repente es algo que ya lo traigo, pero que me va a paralizar. ¿Sí? Entonces, ahí llegamos como que de repente a confundir esto de la emoción. Entonces, son cosas que tenemos que aprenderlo. Y esto es algo de verdad que lo tenemos que ir aprendiendo en terapia. En terapia, yo les digo, tenemos que aprender a deshebrar las emociones. ¿Por qué? Porque solamente así nos vamos a dar cuenta en qué momento yo estoy teniendo este miedo, en qué momento estoy teniendo este temor, en qué momento estoy sintiendo angustia. O sea, tenemos que ir aprendiendo a deshebrar todo lo que tiene que ver con las emociones. Y repito, ahí es donde entra esta parte profesional, donde los psicólogos nos van ayudando a descifrar todo este tipo de emociones. Uh-huh.
La siguiente pregunta es para Kevin. Dice, ¿cuál es el nombre de la película? Imagino que se refería a la de... Ah, de la película, de las emociones, intensamente. Del libro se llama Este dolor no es mío, pero ya había buscado el nombre y se me olvidó. Es algo de Mike, creo. Mark Walling. Gracias. Muchas gracias. Sí, exacto, lo pueden encontrar en PDF o lo pueden pasar a comprar y cuesta aproximadamente de 160 hasta 250 pesos. Ah, mira, ya, ¿dónde para comprar más? Sí, ah, entonces... Nah, muchas gracias, sí. Kevin, muy amable. Esta pregunta es para José Manuel. Dice, ¿una persona con adicción a las drogas puede encontrar una recuperación en grupos de Alcohólicos Anónimos o tiene que asistir forzosamente a una agrupación o clínica especializada en drogas? ¿Son dos problemas diferentes, la droga y el alcoholismo? Okay. Interesante pregunta. Lo voy a resumir en una sola respuesta. Sí a las dos. La parte, a las dos preguntas como tal, ¿no? La parte de lo que es el proceso de grupo, la parte de lo que es el proceso terapéutico, y no, básicamente no es la diferencia entre las drogas y el alcohol, porque el alcohol, ¿qué termina siendo? Una droga, legalizada, socialmente aceptada por aquello de que los intocables, se acordarán de esa película de antaño, pues básicamente hablaba del mercado del alcohol, ¿no? Del mercado negro del alcohol. Y la historia cuenta que para que no hubiera ya tanta matanza, pues la legalizaron, ¿no? Se está repitiendo la historia ahorita, ¿no? Hoy justamente en estos tiempos están queriendo legalizar la parte de la marihuana, ¿no? Básicamente va a ser la misma historia, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia? Si hay una diferencia. ¿Por qué? Porque la diferencia es en los niveles de descomposición neuronal. Los niveles de impacto a niveles del proceso cerebral, que no te va a hacer lo mismo una borrachera de 3 días a un toque o a un perico. Porque lo que te avientas en 3 días, te lo avientas con un perico en media hora. ¿Se me explicó? Entonces, ahí radica la diferencia. Y otra diferencia puntual, la parte de lo que es el proceso se conoce como proceso de ensimismación. ¿Y qué es el proceso de ensimismación? Un proceso en el cual llegamos a un proceso de pensamiento abnegado, terco. Y si el alcohólico es terco, el drogadicto, cuéntenme, ¿cómo es? Tercos, dejémoslo en tercos. ¿Sí me explico? Porque es un proceso de una falsa protección de su ser. Porque como te estás metiendo con mi placebo, ¿quién eres tú para meterte con mi placebo? Y entonces, esa persona, claro que necesita intervención individual en la parte de lo que es la consigna terapéutica, y segundo, por la parte también de lo que es la contención grupal. Créanme que muchas de las veces la contención grupal es más efectiva que una terapia, pero la terapia individual viene a ser el complemento de ese proceso de contención grupal. O sea, básicamente necesitamos los dos. Y empezando por la contención grupal, desde el primer proceso, insisto, desde el primer proceso de social que tiene el ser humano. ¿Cuál? La familia. Y muchas de las veces la familia es la que menos acepta ese proceso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Sí quedó claro? Gracias, José Manuel. Para Jesús Mauricio, ¿cuáles son las características de un adolescente con problemas o cómo se comporta en casa, escuela, sociedad? Una de las características de ellos, o lo más notable, es cuando empiezan a cambiar, ¿no? Cuando tú ves que tu hijo o tu hija empieza a tener algunos cambios, es una alerta, ¿no? Oye, hijo, ¿qué pasa, no? Recordemos que el hombre es un poquito más duro porque, así que lo social lo ha hecho así, y en la familia, de que, ¿cómo estás, hijo? Bien. Oye, ¿te veo raro? No, todo está bien. ¿Te preocupa algo? No, todo está bien. ¿Y qué es lo que hace? Entonces, en su círculo social con sus amigos, ¿qué crees?
que a lo mejor me cacharon con mi otra novia, ¿no? Que a lo mejor esto, que a lo mejor no tengo trabajo, que a lo mejor tengo una deuda. Pero no te acercas al papá o mamá porque tú como hombre no sucede nada. En el caso de las niñas, de las mujeres, a lo mejor de que están embarazadas y están a punto de dar un aborto a través del alcoholismo, de que ni siquiera recuerdan cuándo sucedió, por qué sucedió. Y también como cuando se empiezan a escapar los hijos, ¿no? De que tú vas en la madrugada a revisar a tu hijo o hija y ya no está, ¿no? Entonces son muchos símbolos que hay que poner mucha atención o signos de alerta, ¿no? De que algo está pasando. En ocasiones algunos hijos siempre llegan y siempre platican con papá, con mamá, siempre, siempre. Y de repente llega un día, llega otro día, que callados, callados. Puede ser incluso que ya están consumiendo drogas, ¿no? De que se le acercó un compañero, mira, no pasa nada, consume, ¿no? Entonces esto te empieza a dañar, dañar. Y después ya empiezan hasta incluso a desaparecer cosas de casa, ¿no? De que, ah, yo tenía dinero acá, y híjoles, ¿dónde está? Pero no entra nadie. Entonces, sí, como padre, como familia, pues es un signo de que algo está pasando, hay que empezar a indagar, qué podemos hacer y darle la confianza. Principalmente tú darle la confianza al hijo, a la hija. Si tú no pierdes esta confianza, tenlo por seguro que vas a tener una, si lo quieres ver de alguna forma, así una victoria familiar, porque estás dando confianza. Pero si tú no le das confianza a un hijo o a una hija, pues estamos perdidos como familia. Muchas gracias, Mauricio. Adelante, Eli. A ver, papás, creo yo que esto es algo bien importantísimo. Nosotros decimos que en casa debemos de tener abierta la puerta de comunicación, porque nuestro adolescente, cuando va a la primaria, por decir algo, nos cuenta absolutamente todo. Yo les digo, hasta el último pelito que le salió no lo platica. Cuando llega adolescencia ya empieza como a aislarse y a tener su grupo de pares. Pero si nosotros papás, ustedes papás, mantienen abierta la puerta de comunicación, se van a dar cuenta de los cambios que va teniendo el adolescente. A nosotros nos llegan a terapia después de 2-3 años de consumo y los papás ni cuenta se habían dado. O sea, donde yo veo que ya cambió de amigos, bueno, pues ya se encontró a otros. Yo veo que empieza a bajar calificaciones, bueno, es que no estudió. Justifico todos estos cambios que va teniendo mi adolescente. Entonces, aquí sí es poner alerta. Yo les decía hace un rato de las autolesiones. Yo cuando me llegan las chiquitas a terapia, siempre les pido que muestren los brazos. ¿Por qué? Porque los papás ni cuenta se dan de la autolesión que está teniendo la niña. Yo le pregunto, ¿desde cuándo traes estas marcas? Y dice, no, pues ya tengo 6-7 meses. Y la mamá dice, ¿en qué momento te lo hiciste? Yo no lo había visto. ¿Por qué? Porque estamos en miles de cosas y no estamos prestando atención. ¿Qué queremos con mi adolescente? Puerta abierta de comunicación y cercanía, el estar cerca de mi hijo. No voy a estar siguiéndolo, no voy a parecer detective con él, pero sí tengo que aprender a observar. Papás, mamás, aprendan a observar, no a ver. Observen a sus hijos y de verdad se van a dar cuenta los cambios que van teniendo. El adicto cuando inicia consumo dice, ya no lo vuelvo a hacer, nada más lo probé. Créanme, ese primer contacto con la sustancia se me va a convertir en una adicción. Entonces tengo que aprender a frenar desde el momento en que inició esta etapa experimental, porque después ya quitar la adicción, ustedes lo saben, es bien complicado. Puerta abierta de comunicación, reglas y límites y sobre todo cercanía. Y esto va a hacer que yo observe a mi adolescente cuando está teniendo estos cambios. Gracias, Eli. Otra pregunta para Jesús Mauricio. ¿La sociedad enferma al individuo o el individuo es el que enferma o descompone a la sociedad? Depende, depende de… Por ejemplo, si yo vengo de una sociedad, por decirlo, sana, yo vengo con un contexto diferente donde a lo mejor del trabajo a casa, ¿no? Pero ¿qué pasa? A lo mejor yo migro en donde encuentro otro círculo social donde me empiezan a invitar, a invitar, a invitar. Depende, los que son internos de donde tú te incluyes, ellos, depende más bien a donde llegues, en donde está el círculo social. Si yo estoy en un círculo social donde toda la comunidad, a lo mejor salgo a la calle y hay pues, los amigos ahí tomando, y si yo soy nuevo, empiezas a hacer como esa parte de empezar a hacer conexiones, ¿no? Es la cartera de conexión con tus vecinos, compañeros. Si tú te incluyes ahí, puede que sea parte, pero es que también depende de ti. Por ejemplo, puedes ir a una fiesta y mencionar, no pasa nada, decirle, ¿sabes qué? Sí voy, pero no tomo, ¿no? No consumo.
De eso depende de cada persona. Tú puedes llegar a cualquier círculo social, pero ahora sí que la decisión la tienes tú mismo. Pero si vienes de un círculo social donde tú ya tomas, puede que en el otro círculo social tú los empieces a jalar hacia ti y tú empieces a ser un círculo social diferente. El cambio es de cada uno y dependiendo también del círculo que te acepta o no te acepta o incluso te hace modificar la conducta. Muchas gracias, Jesús Mauricio. José Manuel, ¿el vivir con un alcohólico vuelve a la familia neurótica? Creo que la pregunta se contesta sola, ¿no? Pero vaya, por supuesto, o sea, al final del día dicen también por ahí las malas lenguas, ¿no? Un enfermo a veces termina enfermando más al que lo cuida, ¿no? Y muchas de las veces es por la parte de falta, así básicamente, de falta de capacidad resiliente por parte de los que están alrededor de ellos. ¿Por qué? Porque se estigmatiza al alcohólico, se rechaza por naturaleza. Entonces, dentro de esa parte de la estigmatización, dentro de la parte de la negación, porque digo, no es nada fácil aceptar que un hijo, que una hija, que un padre, que una madre tenga una enfermedad de esa índole. Entonces, desde esa estigmatización, esa parte negativa y esa parte disociativa genera la cuestión de una neurosis. Obviamente, niveles diferentes, ya lo mencionaba el colega, pero al final del día todos padecemos de neurosis y todos padecemos de ansiedad, todos. O sea, si a mí me da comezón ahorita en una ingle, no me voy a poder rascar ahorita, ¿verdad? Y me voy a poner ansioso. Son niveles. Pero está en la capacidad de mi temperamento o de mi carácter también, en función a poder saber reaccionar ante tal situación. O me ofusco y me enojo porque no me puedo rascar, o les digo, espérenme tantito, voy al baño, con permiso. ¿Se me explicó? Pero claro que es invariable también depende mucho el nivel de participación que quiera tener la familia, porque también es válido, ¿eh? Hay miembros de la familia que puede decir, es tu bronca, es tu pedo y tú te lo hueles. ¿Se me explicó? Y ahí nos vemos. Y es válido. Individualmente es válido. Y esa neurosis la aparta. ¿Se me explicó? Pero depende de mi carácter y mi temperamento. Para CIJ, ¿cómo ayudo o canalizo a alguien con problemas con la marihuana y o ansiedad, depresión? Para CIJ, en el Centro de Integración Juvenil. A ver, ¿cómo canalizamos? Ustedes lo saben, el principal paso es darme cuenta que tengo un problema. Muchas veces nosotros decimos que el problema de la adicción es para la familia. ¿Por qué? Porque ellos se la llevan bien padre. Van, salen, consumen, si encuentran un amigo, pues ya les ayudó, decía la compañera, todo gratis, pero la familia es la que se preocupa. Entonces, ¿cómo canalizamos? Solamente el decir, a ver, yo veo que tienes un problema, que con esto no puedes, y hay instituciones que te ayudan. Nosotros, si el paciente no quiere acudir, tenemos que trabajar con la familia. La familia tiene que hacer cambios para que en algún momento él llegue a un tratamiento. Si la familia sigue solventándole todo, él nunca va a tener una necesidad. Acuérdense, nosotros nos movemos por necesidad. Entonces, cuando la familia empieza a crearle esta necesidad al paciente, es cuando acude a tratamiento. La manera de canalizar es decir, tienes un problema, no puedes, si yo familia tampoco puedo, tengo que acudir. Hace un momento decía mi compañero, tenemos que aprender a cuidarnos. En tanatología decimos, cuidando al cuidador. Si yo cuido a un paciente en etapa terminal, muchas veces termina muriéndose el que cuidaba que el enfermo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo familiar me voy a enfermar más que la persona que está consumiendo. Entonces, yo no puedo decir, te voy a ayudar cuando yo no me he ayudado. Imagínense una madre depresiva cuidando a un consumidor de… Entonces, yo no puedo dar algo que no tengo. ¿Qué tenemos que hacer? Fortalecer a la familia, brindar todas las herramientas para empezar a mover. Nosotros en terapia familiar es lo que hacemos, movemos el sistema. Nosotros somos un sistema.
somos engranes. Si se me atora un engrane, yo tengo que desatorar para que empiece a funcionar la familia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Desatoramos, ajá, en terapia familiar para que el mismo sistema empiece a moverse, donde el paciente vamos a crearle la necesidad de acudir a un tratamiento. Es lo que hacemos en CIJ. Muchas veces dice la familia, pero es que él no quiere venir. No, no importa. Si él no quiere, porque no es su momento y ustedes lo saben, pero sí trabajamos con la familia, donde tenemos que mover el sistema. ¿Sí? Muchas gracias, licenciada Eli. Para José Manuel, dice, ¿cuál es la opinión médica, psiquiátrica o psicológica sobre la concepción de un poder superior para iniciar un proceso de recuperación? Como psiquiatra no lo voy a contestar porque no soy. Como psicólogo tampoco, porque la teoría me dice y me dicta que no hay mejor ser que la existencia propia. Pero sí se los puedo contestar, y si ustedes me lo permiten, como persona. Como persona y como individuo, como José Manuel, la parte de lo que ha sido una necesidad general en la humanidad desde tiempos remotos es el tener la concepción de algo supremo. Antes le decían Tlaloc, antes le decían Huitzilopochtli, Quetzalcóatl. Ahora solo lo resumieron, llegaron los españoles, gracias por el color de ojos que me dejaron, pero es que es un defecto, déjenme decirles, ¿no? Pero llegaron a la colonización y nos dijeron, no son muchos dioses, es uno solo. ¿Y qué hacían los antepasados? Guardaban las imágenes abajo de la tierra o en el lugar donde les hacían montar una cruz, montar sus altares, y ellos oraban, pero no al dios que les habían dicho, sino al que estaba dentro de ese ente. Y lo importante es, si tú tienes la capacidad de acercarte a ese pensamiento, a esa creencia, a ese creador, porque lo podemos avalar, nadie sabe literalmente desde dónde venimos. ¿Qué fue primero? O el mono, ¿no? Diría Darwin. Pero la cuestión aquí es, si uno tiene la capacidad de encontrar en la palabra, de la palabra que ustedes quieran, todos los procesos de palabra te van a llevar al mismo lugar, y es a poder creer que sí, hay algo supremo, pero en esa supremacía lo más hermoso y lo bien hecho eres tú. La toma de decisiones te toca. ¿Estamos de acuerdo? Muchas gracias, licenciado José Manuel. Van a ver, voy yo, Paco. Eli, a ver, es algo que yo admiro de los grupos, el trabajar con la espiritualidad. Es algo que las instituciones no lo hacemos. Ajá. Entonces, el trabajar espiritualidad, vamos, espiritualidad no es religión. No es decir, crean en esto, en esta, en aquel. No, espiritualidad es encontrar aquí adentro un ser superior de donde yo me voy a sujetar en el momento en que empiece a flaquear, ¿sí? Ejemplo, nosotros empezamos a tener un problema en casa, una enfermedad, ¿y qué hacemos? Le pedimos a X Dios, al universo, pero es algo de donde yo me voy a sujetar para. Yo en mi grupo que tengo de papás, yo tengo un grupo de Al-Anon. ¿Por qué? Además de trabajar vivencias, ellas me ayudan con esta parte espiritual. ¿Que nosotros CIJ lo trabaja en proceso? No. Pero creo yo, y esto es a nivel personal, como decía mi compañero, es algo que sí necesitamos. Todos en algún momento necesitamos tener esa parte espiritual y creer en este Dios, en este universo, en lo que ustedes quieran, de donde yo me voy a sujetar para en el momento en que yo lo vaya necesitando. Creo yo a nivel personal que es algo que es muy valioso, muy importante dentro de los grupos, todo el trabajo espiritual. Con esta pregunta concluimos la sesión de preguntas y respuestas. Esta es una pregunta abierta para quien guste contestar, y dice, últimamente se escucha de las heridas del alma. ¿Esto tiene un sustento psicológico? Vamos uno por uno.
especialidad en heridas del alma. Ah, no es cierto. A ver, creo yo que aquí ya cada quien va a dar su punto de vista y es un punto de vista muy personal. Ajá. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros traemos heridas desde hace muchos años, heridas que no hemos sanado. Yo cuando les hablaba esto de las autolesiones, cuando la chiquita se me está cortando, ajá, es para aminorar el dolor del alma que trae. Imagínense nosotros cuántas heridas traemos abiertas. Hace un par de meses trabajamos en CCH, pasó una chica con un cartel donde dibujó el boceto de una mujer y literal iba cosiendo, ella totalmente desnuda, iba cosiendo las heridas. Así somos nosotros, traemos miles de heridas abiertas que en cualquier momento nos están lastimando. ¿Qué entra ahí? Consumo de sustancias. ¿Qué entra ahí? Violencia. O sea, entran muchas cosas para querer sanar. Yo les decía, muchas veces es más fuerte el dolor interno que el dolor físico. Entonces, traemos, en lo personal, traemos heridas del alma, sí. Y heridas que no nos hemos dado cuenta y sobre todo que no hemos sanado. Por eso es la importancia de empezar a tallar estas heridas, a sangrar, para que empiecen a sanar y tener otro estilo de vida, otra forma de ver la vida. Muchos de nosotros, ¿qué hacemos? Vamos sobreviviendo. Yo les digo, ya no sobrevivan, aprendan a vivir. Por eso es disfrutar el día de hoy. Mañana, quién sabe. ¿Eh? Rapidísimamente. ¿Tienen tiempo? Rapidísimo. Sumando a lo que la compañera acaba de decir. Platón dice algo muy importante, hablando otra vez platónicamente. Nuestras lágrimas, las lágrimas del individuo, las lágrimas del ser humano, son nuestra purificación directa de nuestra alma y de nuestro espíritu. ¡Ay de aquel condenado que no quiera sacar esas lágrimas porque vivirá en un estado de putrefacción! No lo dije yo, lo dijo Platón. Échale de pedo a él, ¿no? Pero ojo, la cuestión aquí, exacto, la cuestión aquí es, él dice de un alma, de un espíritu. Y por eso ha luchado por muchos años, porque es una teoría, es una corriente moderna, el humanismo en la psicología, la gestáltica, por la parte de que muchas de las veces no coincidía con la parte del psicoanálisis, del conductismo conductual, de el sistémico, por la parte de querer decir, hey, eso no es, es lo establecido en la estadística, pero el ser humano no es estadística, el ser humano no es una constante, es una variable, y dentro de esa parte hay una variable que nos caracteriza, que es el alma, el espíritu, el amor, que es lo más importante, y el único amor que existe, ¿cuál es? Ahí les encargo, porque si eso decía de los que lloraban, de los que no lloraban, también decía algo así como la parte de palabras más, palabras menos. Es aquel, un ingrato con su filtro de purificación, quien se la vive llorando sin ninguna justificación. Ahí se las dejo. Claro que el alma y el espíritu es parte de nuestra esencia. Bueno, yo tengo la parte de que las heridas del alma dentro de Alcohólicos Anónimos lo manejan como las heridas de la infancia, que es la parte del rechazo, el abandono, la traición, la injusticia y la humillación. Son esas cinco las heridas y cada herida trae una máscara. Por ejemplo, la máscara del rechazo trae la máscara de evitar los problemas. Porque muchas de las veces cuando tienes un problema con la pareja, lo primero que haces es huir y no solucionarlo. Por la herida del abandono trae la máscara de la dependencia, lo que comentaba hace rato el compañero. ¿Por qué dependes emocionalmente de la otra persona? ¿Por qué te da miedo estar solo? Por la herida del abandono. Después viene la herida de la humillación, que la herida de la humillación trae la máscara del masoquismo, o sea, la parte codependiente. Después viene la herida de la traición. La herida de la traición trae la máscara del control. ¿Por qué quieres tener bajo control a todos? Y muchas de las veces la herida de la traición en la relación de pareja, sea hombre o sea mujer, en el caso del hombre, como traigo esta herida, principalmente mi pareja o una característica de mi pareja es de que va a ser muy sumisa. ¿Por qué? Porque para mí me va a dar una sensación falsa
de que tengo el control. Y por último viene la parte de, ¿cuál habíamos comentado? Injusticia, que trae la parte, se me olvidó la máscara que trae, pero es una máscara rígida, de poca calidez. Se le conocen como un estilo de crianza de los padres militares o estilo de crianza autoritaria. O sea que son padres que o es negro o porque es negro, porque yo te lo digo. Entonces, es la característica o la perspectiva que yo tengo hacia las heridas. Obviamente, pues es una teoría en la cual pues todo trae un porqué. No somos, no es de que haya bajado Dios y haya dicho, ah, tú Kevin vas a traer, vas a evitar los problemas o tú vas a ser dependiente. Y algo lo que comentaba mi compañero es de que muchas de las veces dentro de Alcohólicos Anónimos, principalmente, digo, independientemente de que sea tradicional, cuarto y quinto paso lo maneja bastante, pero muchas de las veces a lo que comentaba mi compañero yo lo resumiría así directamente, en el cual de nada me sirve a mí presentarme en tribuna y decir que soy alcohólico drogadicto si no hago nada. No, de nada me sirve, ¿eh? ¿Por qué? Porque no es lo que te pasa. Sí, traes las heridas, no es lo que te pasa. ¿Qué haces con lo que te está pasando? Porque es muy fácil justificar y decir, pues así soy. Y no te da, y no tienes esta responsabilidad de hacerte cargo de ti mismo. Entonces de nada te sirve que vengas al grupo. ¿Por qué? Porque solamente te estás conformando con el salario mínimo. ¿Cuál es el salario mínimo? Dejar de beber y dejar de alcoholizarte. Sería todo, gracias. Creo que Kevin ya dijo todo, ¿verdad? Lo que yo puedo complementar en algo es que también aquí entran las partes de los patrones, ¿no? Si yo sufrí el abandono, ¿qué es lo que hago yo? Lo repito, ¿no? ¿Y cómo lo soluciono? Acercándome a las personas o a los grupos que me pueden apoyar en estas cinco etapas. Son cinco etapas, ¿verdad? Sí, estas cinco etapas para no repetir ese ciclo, ¿no? O ese círculo. Es lo que yo puedo complementar. Desconocía el término, lo manejan ustedes como heridas de la infancia. Entonces sí, va como, soy nuevo en esta parte de AA, me está gustando, quiero conocer más, es algo para retroalimentarme como psicólogo, voy aprendiendo de ustedes y espero también aportar parte mía con ustedes. Muchas gracias a todos nuestros profesionales amigos que participaron ahorita. Ya por último, voy a pasar a la organizadora. Ahora sí que ella es nuestra coordinadora con la comunidad profesional, Adriana R. Un aplauso, por favor. Buenas tardes, persona. Pégate el teléfono, el micrófono. Les agradezco infinitamente todo su apoyo que hayan venido. Ustedes lo verán así, pero nosotros fue un trabajo muy pues no estábamos aquí, que los temas, que esto, que el otro. Y pues nosotros les llamamos a ustedes nuestros mejores aliados, porque pues estamos en la lucha y en unidad y trabajar para poder continuar con esta enfermedad tan terrible, ¿no? O sea, que aquí ya estamos y ahorita me voy a mi grupo porque no pensé que estuviera tan grave. Todo me la enchalequé, pero bueno, muchas gracias, que Dios los bendiga y gracias por su participación. Muchas gracias a la compañera Adriana, que es nuestra coordinadora, y un aplauso también para mis compañeros del comité, que somos poquitos, pero bien sustanciosos.